Profeta Elías, un mensaje liberó el ambiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová y bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo. Aleluya. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel, pero Dios vino a escena y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantada Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová y bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravilla, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. Gloria al Señor. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil, pero Dios ha venido a escena y el Cordero ha abierto el acceso. El Cordero ha abierto el acceso. Ahora podemos oír. Toma el librito abierto y cómelo. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria. En todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza.
días de ser hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. En los días de ser hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. Pero Dios vino a escena y abrió el acceso. Y luchar por la vida, cantada Jehová, cántico nuevo, cantada Jehová toda la tierra, cantada Jehová, bendecir su nombre, anunciar día en día su salvación, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. Pero Dios ha venido a la escena. Gloria al Señor. Y el cordero ha abierto el acceso al misterio séptuple. Ahora podemos oír. Toma el librito abierto y cómelo. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Gloria al Señor. Cantad a Jehová y bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Cantad a Jehová, cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová y bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravilla, porque grande es Jehová. Y digno de suprema alabanza. Somos padres, en la tabla.
esta perfecta palabra, todo le será posible, porque esta palabra es Cristo. El mundo ha fallado y fallará en la boca de sus elegidos. En este último tiempo Él está presente en forma más grande que nunca en su novia. Manada pequeña, porque grande vuestro galardón. Mantengámonos con su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará el reino. Vino porque la novia decidió apartar su mirada hacia aquel árbol honrado y de él se maravilló. Pero ahora el fin de la caída llega, porque la novia de Cristo ha decidido apartar su mirada hacia el árbol de la vida, y estamos maravillados de la palabra de Dios. No temáis, manada pequeña, porque grande vuestro galardón. Mantengámonos en su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará el reino. En esa perfecta palabra todo será posible, porque esta palabra es Cristo. Él nunca ha fallado ni fallará en la boca de sus elegidos. En este último tiempo Él está presente en forma más grande. No temáis, manada pequeña, porque grande vuestro galardón. Mantengámonos en su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará el reino. Decidió apartar su mirada hacia aquel árbol errado. Y de ese maravilló. Pero ahora el fin de la caída ha llegado, porque la novia de Cristo ha decidido apartar su mirada hacia el árbol de la vida. Y estamos maravillados de la palabra de Dios. No temáis, manada pequeña, porque grande vuestro galardón. Mantengámonos en su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará el reino. No temáis, manada pequeña, porque grande vuestro galardón. Mantengámonos en su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará el reino.
Mesías en la vida de José. Vemos la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa del reino como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos como el Señor Jesús. José en la prisión, un preso fue libre y el otro preso, Jesucristo en la cruz. Un ladrón fue salvo y el otro no. José en la prisión, un preso fue libre y el otro preso, Jesucristo en la cruz. Uno fue salvo y el otro no. El Mesías venía despreciado y desechado entre los hombres. Amén, amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Damos inicio a un nuevo compañerismo de este día, de esta nueva tarde, y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por habernos permitido acercarnos en esta hora. Muchas gracias, Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, en gratitud de todo lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas. Queremos acercarnos a ti humildemente, oh Padre, para decirte, Señor, que tu palabra que tú has enviado en este último tiempo, Señor, nos sirve para, has enviado, Señor, a tu Hijo Jesucristo, Señor, para restaurar todo lo que estaba caído, Padre amado. Y esa es la razón y es el motivo que un mensaje glorioso que ha dado la vuelta como 7 veces al mundo, Señor, ha llegado a nuestros corazones, Padre amado, y esa es la razón que queremos en esta tarde continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, oh Padre. Y queremos continuar la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Muchas gracias por ese privilegio, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, que tú nos unjas en cada uno de vuestros corazones, Señor, para que esta lectura sea entendible, Señor, y que sepamos qué día y en qué momento estamos viviendo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. En esta tarde vamos a dar inicio a la lectura de un nuevo mensaje titulado Orden de la Iglesia. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 26 de diciembre del año 1963. Iniciamos la lectura, mucha honra, en los versos, en los párrafos 1, dice: hermanos, hemos programado esta reunión aquí en esta noche con el propósito de saber cómo operar la Iglesia de Dios viviente, lo cual nosotros creemos ser parte de esta iglesia. Quiero, como primera cosa, quiero decir que en mis viajes alrededor del mundo, hasta donde yo sé, este es uno de los lugares más espirituales en donde uno siente el Espíritu de Dios, más que en cualquier otro lugar que yo conozco.
Tenía otros dos lugares en mente que solían ser, pero hasta ahorita no parece que podamos ver esos lugares. Uno de ellos se metió a la organización y el otro como que se ha caído. Así que me llamaron ayer y me dijeron que todos ustedes querían una reunión para hacerme estas preguntas concernientes a sus deberes en esta iglesia y para eso estoy aquí esta noche. Y para establecer la iglesia o para darles a ustedes las cosas que yo pienso que son esenciales para hacer que esta iglesia continúe. Párrafo 2. Hermanos, estoy seguro que ustedes comprenden eso, ya que he hecho la declaración de ser este un lugar espiritual. No es el lugar más grande en el mundo y no es en donde se canta más, se llora más, se grita más o se habla más en lenguas y cosas. Eso no es, sino que es la calidad del espíritu que opera aquí en este tabernáculo. Y hasta aquí quiero felicitar y dar gracias al hermano Neville y a ustedes, hermanos de aquí, los síndicos y los diáconos, y al superintendente de la escuela dominical y a todos por lo que ustedes han hecho en ayudar a conservar esto de esta manera. Ha sido mi constante oración y un deseo desde que era un joven de ver a la iglesia puesta en orden y mantenida en orden. Ahora, cuando dedicamos la iglesia, les dije, tengo algo de qué hablarles a ustedes un poquito después de cómo poner esta cosa en orden, la manera en que debería de ser operada. Y ustedes empezaron. Después de partir de aquí, tuvimos ministros y demás. Pero ahora el hermano Neville, siendo solo uno que principiaba entre nosotros, vino a estar entre nosotros y pensé que podría ser mejor o para el hermano Neville estar mejor establecido en la fe antes de que yo presentara tales cosas como las que voy a presentar ahora. Pero ahora, después que me he dado cuenta que él se está estableciendo bien en la fe, y que entiende lo que es la doctrina y que ha actuado como un fiel testigo de Cristo y se ha parado firme por lo que nosotros creemos ser la verdad, pienso que ahora es el momento y sería el tiempo apropiado para abordarlo en la y entre ustedes ancianos y cosas aquí en la iglesia, que ustedes tomarían estas órdenes y las recordarían. Es lo mejor de mi entendimiento delante de Dios. Entonces estoy esperando que ustedes lleven a cabo estas cosas de la manera que las estoy diciendo, porque alguien tiene que ser la cabeza aquí, ustedes tienen que tener. Ahora, yo no estoy tratando de usurpar autoridad, algo como eso, pero ven ustedes. Un hombre o algo que tenga dos cabezas no sabe por dónde ir. Dios nunca tuvo dos cabezas en su iglesia. Él nunca lo tuvo así. Es una cabeza. Él siempre ha lidiado en cada generación, como lo hemos estudiado a través de las escrituras, siempre es un individuo con el que él lidia. Porque al tener dos hombres se tienen dos opiniones. Tiene que llegar a un absoluto final y mi absoluto es la palabra, la Biblia. Y como un pastor aquí de la iglesia, mi absoluto es la palabra y yo sé que ustedes son hermanos y ustedes como que esperan que yo sea su absoluto para lo que mientras yo siga a Dios, como Pablo dijo en la escritura, sígame a mí como yo sigo a Cristo. Párrafo 5. Y entonces yo espero que ustedes, hermanos, en cualquier momento que me vean apartarme de esta escritura, que vengan a mí privadamente y me digan en dónde estoy mal. A mí no me interesa si usted es uno de los síndicos o si usted es un conserje, lo que usted sea. Usted está obligado a mí, como un hermano en Cristo, de decirme cuando yo esté errado escrituralmente. Y si hay una pregunta, sentémonos y resolvámosla juntos. Y esta es la razón por la cual ustedes vienen, me supongo, a mí en esta noche, la razón que me trajeron aquí es porque hay preguntas aquí que parecen estar inquietándoles en sus mentes de las cosas que yo tengo aquí. Ahora recuerden, hermanos, yo no sé, no hay,
nombres escritos en ninguno de estos papeles, pero y los escribieron y yo no puedo, yo no sé quién las escribió, pero son preguntas que están en sus mentes y yo estoy aquí para contestarlas lo mejor que yo sé. Y recuerden, Dios me está vigilando para ver qué me dé en la palabra. Y yo los estoy vigilando a ustedes para ver que ejecuten la palabra. Ven, ven en esta iglesia y la guarden espiritual. Pues recuerden, todas las fuerzas del reino oscuro de Satanás serán tornadas contra ustedes mientras empiezan a crecer en el Señor. Y ustedes deben de ser soldados, no solamente reclutas principiantes. Ustedes ahora son soldados veteranos y han sido entrenados para pelear. Y Satanás vendrá entre ustedes y causará que disputen el uno con el otro. Si él puede, rechácenlo inmediatamente. Ustedes son hermanos y ese es el enemigo. Y nosotros estamos aquí para sostener un estandarte en este tiempo de la luz del atardecer. Cuando el mundo se ha oscurecido y todo el reino de la iglesia está entrando en el concilio de iglesias. Y muy pronto ellos tratarán de clavar un letrero aquí en esta puerta, cerrado. Y entonces vamos a tener que reunirnos en otros lugares, porque ciertamente cerrarán estas iglesias uno de estos días si no tomamos la marca de la bestia. Y estamos dependiendo en permanecer fieles a Dios hasta que la muerte nos libere. Y eso es lo que nosotros nos proponemos hacer. 7. Ahora, directo a las... Yo pediría que si en alguna ocasión se llegaran a cuestionar algunas de estas cosas, que esta cinta pueda ser tocada ante los miembros de esta iglesia. Ven, en sus reuniones o antes de la reunión, antes de que la reunión principie, pongan esta cinta y escúchenla, y que esta congregación entienda que estos hombres están obligados a Dios por medio de sus votos en esta iglesia para mantener estos principios. Ustedes pudieran no estar de acuerdo con ellos, y si yo les permito a ustedes operarla, entonces yo no estaría de acuerdo con ustedes. Nosotros debemos de tener alguna fuente en alguna parte que sea un absoluto, y hasta donde yo sé, lo estoy dando por medio del Espíritu Santo, permitiendo que Él sea mi absoluto. Y permitan ustedes que esta cinta sea su absoluto en cuanto a estas preguntas. Párrafo 8. Ahora, la primera es, ¿cómo debería de actuar la iglesia con respecto a llamadas de asistencia económica de alimento y ropa? ¿Qué? ¿Qué acción? ¿Qué? ¿Qué debería de hacer la iglesia? Ahora, nosotros nos damos cuenta que la iglesia es responsable por los suyos, por nuestros miembros aquí en la iglesia. Nosotros somos totalmente responsables mientras tengamos recursos con qué suplirles. Nosotros somos responsables por los nuestros, que son miembros fieles y constantes del tabernáculo que vienen aquí y adoran con nosotros. Nosotros estamos obligados a ellos, como nuestros hermanos y hermanas que han probado ser nuestros miembros de esta asamblea. Ahora nosotros nos damos cuenta que hay millones en esta noche sin alimento, sin ropa, y nos gustaría poder ayudar a todos ellos a hacer todo lo que pudiéramos. Pero económicamente no podemos hacer eso. Nosotros no podemos sostener a todo el mundo. Pero estamos obligados a los nuestros, y yo pienso en eso, y entonces si nosotros tenemos algo que nos sobre, que ustedes quieren donárselo a personas que no son miembros de aquí, de esta iglesia, algo que ustedes quisieran darles, eso debería ser canalizado a través de la mesa directiva de diáconos. Párrafo 9. Los diáconos son los únicos que tienen que encarar esta posición. O este problema, quise decir. Porque en la Biblia, cuando surgió la disputa acerca del alimento y ropa y demás cosas, en el libro de los Hechos, ellos llamaron a los apóstoles al respecto. Y ellos dijeron, vayan y busquen ustedes 7 hombres de testimonio honesto y llenos del Espíritu Santo para que ellos atiendan estas cosas. Porque nosotros nos dedicaremos continuamente a la palabra de Dios y a la oración.
Y no es el deber del pastor de cuidar de del alimento y demás cosas. Eso debe de ser por los diáconos, no son los síndicos. Es el ministerio de los diáconos que hace esto. Y entonces esto debería ser, recuerden, en la Biblia ellos estaban contribuyendo para los suyos, los griegos y los judíos, cuando surgió el argumento que uno estaba recibiendo un poquito más que el otro, pero era gente que había vendido todas sus pertenencias y lo habían dado a la iglesia para su sostén y para ser dividido entre ellos equitativamente. Y hubo una pequeña disputa que surgió y de allí fue de donde obtuvimos nuestros primeros diáconos. Y eso es uno de sus deberes al hacer esto. Párrafo 10. Yo pienso que como los nuestros, como gente nuestra, deberíamos de cuidar de ellos. Y debería de llevarse toda queja al presidente de la mesa directiva de diáconos. Y luego debería ser hablado en la mesa de directiva de diáconos y ver lo que ellos pueden hacer al respecto. Y todas estas cosas como ropa y alimento y ayuda monetaria o lo que sea debería de hacerse a través de los diáconos. Entonces, los diáconos, cuando ellos deciden que ellos son lo que ellos van a hacer al respecto, entonces debería de ser presentado al tesorero, para ver si el tesorero es capaz en ese momento de pagar esta cierta cantidad de dinero o comprar ropa o lo que fuera. Pero la mesa directiva debería de reunirse sobre eso y eso no debe llegar a los síndicos o al pastor. Es un asunto totalmente de los diáconos. Amén. Párrafo 11. Ahora, entonces la pregunta número 2. ¿Es suficiente decir abiertamente desde el púlpito que las lenguas e interpretaciones deberían hacerse en una reunión antes del servicio? Esta es la segunda pregunta en este pedazo de papel que tengo aquí, el cual es una tarjeta. Ahora, esta tendría que ver con el pastor Ben, porque él, después de todo, sobre la parte espiritual, él es la cabeza de eso. Los diáconos son los policías de la iglesia para guardar el orden y para tomar cuidado de estas cosas y alimentar a los pobres y demás cosas. Los síndicos están a cargo de los fondos monetarios y del edificio, y eso es lo que ellos deben de atender. Pero el pastor está encargado de la supervisión de la parte espiritual, y esto sería para usted, hermano Neville. Párrafo 12. Ahora, hace tiempo, cuando el orden fue establecido en la iglesia, yo creo en hablar en lenguas e interpretación y todos los excelentes dones espirituales que están ordenados por Dios para estar en la iglesia. Pero nosotros estamos viviendo en un día, igual como fue en el tiempo de la Biblia, en donde las iglesias. Ahora, fíjense en Pablo. Él fundó la iglesia en Éfeso, la iglesia de Éfeso, la cual fue una iglesia bien establecida. ¿Se fijaron ustedes? Nosotros creemos que Pablo, y él mismo dijo que él hablaba en muchas lenguas, y nosotros sabemos que él tenía dones de lenguas, no aquellas que él había aprendido, sino aquellas que le fueran dadas a él espiritualmente, por la manera en que él habla de eso allí en Corintios. Y para ahorrar tiempo, yo no abriendo la Biblia y leérselo a ustedes, porque eso haría muy larga nuestra estancia aquí en esta noche, siendo que no tengo mucho tiempo. Y ahora, pero solamente para que ustedes puedan ver abiertamente. Párrafo 13. Ahora, Pablo en ninguna ocasión tuvo que hablar a la iglesia de Éfeso o la iglesia de los romanos o a ninguna de estas otras iglesias acerca de sus dones espirituales, de cómo ponerlos en orden. Pero sí tuvo que hablarles a los corintios,
nuevamente, continuamente acerca de eso, porque ellos lo hicieron en un tema de discusión todo el tiempo. Y Pablo dijo, cuando él estuvo con ellos, que si ellos reconocían que uno tenía lengua y otro tenía un salmo, él le daba gracias al Señor por todos sus excelentes dones y cosas así. Y si ustedes se fijan en el primer capítulo o 2 de Corintios, Pablo les estaba diciendo lo que ellos eran posicionalmente en Cristo, como él, que ellos estaban posicionalmente en Cristo. Entonces, después que él les dijo, luego como un padre, él empezó a dejarles caer el azote y dijo, yo he escuchado que hay contiendas entre vosotros y escuché que os embriagáis en la mesa del Señor. Él no los descristianizó. Y ustedes, hermanos, no hagan eso de descristianizarlos. Pero es de la manera que ellos se comportan en la casa de Dios. Allí es en donde está. Ahora, yo diría esto como dijo Pablo de antaño. Cuando os reuniréis, si uno habla, dejad que otro interprete. Si no hay intérprete, entonces guarde su paz. Pero si hay un intérprete, ahora, yo he observado a esta iglesia y yo los he visto crecer y he visto muchos dones espirituales operando entre ustedes. Francamente, una vez tuve que hablar con el hermano Neville al respecto, con la palabra del Señor, para corregirlo en algo que él estaba haciendo. Y si el Señor tiene, el Espíritu Santo me ha hecho un atalaya de la manada, entonces es mi deber decirles la verdad. Yo estoy muy agradecido con el hermano Neville. Él prestó atención a la verdad. Yo solamente lo puedo decir como él me lo dice. Ahora, en esto, como en toda su iglesia creciendo, y lo he notado, y en la iglesia, aquí está la manera en que la teníamos antes, y así es como la queremos otra vez. Ahora, si ustedes no vigilan cuando los bebés, la primera cosa que un bebé hace es tratar de hablar cuando él no puede hablar. Ven, él hace mucha bulla y ruido y demás. Pero él piensa que él está hasta, él puede hablar más que el predicador en ese momento. Bien, nosotros encontramos eso, no solamente en la vida natural, sino que lo encontramos en la vida espiritual también. Es un niñito. Y si ustedes tratan de corregir a ese bebé y le pegan un poco porque él está balbuceando y tratando de hablar, ustedes echarán a perder al niño. Bien, lo dañarán. Y lo mejor es dejar que ese niño crezca un poquito hasta que él realmente pueda hablar sus palabras bien. Y luego decirle cuándo, no cuando papá está hablando o cuando mamá está hablando, pero cuando es el tiempo apropiado, déjenlo a él que hable. ¿Me entienden ustedes? Ahora, permítanle hablar cuando sea su tiempo de hablar. Amén. Párrafo 16. Ahora, si yo he tenido alguna vez algo que ha sido un aguijón en mi carne, en mis reuniones de afuera, es que alguien se levanta cuando yo estoy hablando y luego que dé un mensaje en lenguas e interrumpa el espíritu. Acabo de terminar unas reuniones en Nueva York, y en diferentes lugares en donde los ministros permiten eso, vez tras vez, y eso no es nada, sino una confusión. Ven. Cuando Dios está lidiando en una línea de pensamiento, él estaría derrotando su propio propósito. Si él está tratando de hacer llegar a ustedes un cierto pensamiento a la congregación para hacer un llamamiento al altar y alguien lo interrumpe. Por ejemplo, como esto. Estamos sentados en la mesa hablando y estamos hablando acerca del Señor. Y el niño viene corriendo a la mesa. Rápidamente quita toda la atención de lo que estamos haciendo. Y él grita, grita fuerte, papá, mamá, vaya, vaya. Dio un jorón en el juego. E hicimos todo esto y eso y lo otro.
Y eso cuando nosotros estábamos en un tema muy sagrado. Ahora, que él haya dado un jonrón, eso está bien en el juego de béisbol, pero él está fuera de orden cuando interrumpe el mensaje del cual nosotros estamos hablando. Que él espere hasta que su tiempo llegue y entonces que nos diga lo que él hizo en el juego de béisbol. Ahora, esa es exactamente la misma cosa que encontramos con los dones hoy día. Por eso es que Dios no puede confiar muchos dones espirituales a la gente. Ellos no saben cómo controlarlos. Este es el problema hoy día, la razón de que no tenemos más de lo que tenemos. Entonces nos damos cuenta que hay mucha imitación de los dones espirituales. Pero yo no creo que sea así aquí en nuestra iglesia. Estoy agradecido por eso. Yo no creo que sea una imitación en lo absoluto. Yo creo que nosotros tenemos dones genuinos, pero debemos de saber cómo controlar esos dones. Y luego cuando ustedes estén haciendo algo bueno, es como si ustedes estuvieran trabajando para un jefe y ustedes empezaran con en lo más elemental de su trabajo y estuvieran dispuestos a recibir órdenes. Entonces el jefe tiene confianza en ustedes y él lo seguirá subiendo cada vez a un oficio más alto. Ahora, yo creo que esa hora le ha llegado al tabernáculo Branham para saber qué tomar los dones que Dios nos ha dado, que Dios pueda confiarnos en algo aún más grande que lo que nosotros tenemos. Pero nosotros no podemos continuar y ustedes observen a un hombre que siempre se le tiene que estar diciendo todo. Y recuerden, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, dice la Escritura. Cuando ustedes ven a un hombre que ustedes tienen que corregir o a una mujer y esa persona se sale del orden y luego ustedes le están diciendo la verdad escritural, entonces eso muestra que el espíritu que está en ellos no es de Dios, porque la Biblia dice el espíritu de los profetas o profetizando, eso es testificando, predicando, hablando en lenguas, o sea, lo que sea, porque las lenguas interpretadas son profecía. Así que está sujeto al profeta y la palabra es del profeta. Así que nosotros vemos que está fuera de orden que un hombre o una mujer se pare y dé un mensaje. No importa cuánto quieran ellos hacerlo mientras que el predicador esté en el púlpito. Párrafo 19. Ahora, yo sugiero esto para el tabernáculo Branham, siendo que en nuestros dones que tenemos. Y nosotros tenemos aquí alguna gente muy dotada. Ahora, cada una de esos dones es un ministerio de por sí. Son dones, al igual que predicar es un don, como sanidad es un don, como las otras cosas son dones. Estos son dones, son ministerios de por sí. Y cada hombre está ordenado a esperar en su propio ministerio. Por lo tanto, que el tabernáculo Branham sea operado de esta manera y en el día, especialmente en este día, cuando hemos tenido tanta, y yo no quiero decir esto, pero tanta falsedad. Nosotros no queremos algo falso. Ningún hombre, ninguna persona honesta quiere tener algo falso. Nosotros, si no podemos tener lo real, no tengamos nada en lo absoluto. Esperemos hasta que tengamos lo real. Ahora, yo creo que ustedes hombres estarán de acuerdo conmigo en eso. Nosotros no queremos nada falso. Hermanos, no podemos empezar con algo falso e irnos de este modo. Debemos de tener lo que es real y lo que es genuino. Si no lo tenemos, esperemos hasta que lo tengamos y luego digamos algo al respecto. Ven. Párrafo 20. Ahora, yo diría que todos estos hombres y mujeres quienes hablan en lenguas y profetizan y dan mensajes, yo estoy creyendo en ustedes, hombres, que ellos son genuinos. Ahora, la Biblia ha dicho, examinadlo todo, retened lo bueno, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Este es el descanso al que yo dije que ellos deberían de entrar en el libro de Isaías. Ahora, yo sugería esto para que así el santuario solamente fuera ministrado por un don a la vez.
Pues esto nos trae directamente otra vez al orden que estoy tratando de decir. Si uno está hablando, dejen que el espíritu de los profetas esté sujeto al profeta. ¿Entienden ustedes? Ahora permitan que aquellos quienes tienen un ministerio para el cuerpo de Cristo y ahora se está declarando, entonces que sea ahora hecho. Que aquellos quienes tienen un ministerio para el cuerpo de Cristo esperen en su ministerio, porque es un ministerio de Cristo para la iglesia. Pero todos ustedes no pueden ministrar al mismo tiempo, tiene que ser uno a la vez. En el tabernáculo Branham será de esta manera, que aquellos que hablen en lenguas y aquellos que interpretan lenguas y aquellos que tienen profecía para dar a la iglesia, que se reúnan entre sí temprano en antes de que el servicio principie, que ellos se reúnan en un cuarto asignado y esperen en el ministerio del Señor. Así como el pastor tiene que hacer antes de salir a la audiencia, él debe de tomar la Biblia, estudiar en la quietud de su cuarto, en el espíritu, y estar ungido para salir ante la audiencia y hablar. Si él no lo hace, va a estar confundido cuando él salga ya afuera. Que cada hombre y cada mujer con un don espiritual venga delante del Señor. Y siendo que el pastor tiene un solo ministerio, él es un profeta. La palabra predicador en inglés significa un profeta. Eso es uno que declara la palabra. Párrafo 22. Que aquellos que tienen ministerios que forman parte de alguien más, como uno que habla en lenguas y otro que interpreta, que ellos esperen juntos en su ministerio. No pueden estar en un estudio privado y hablar en lenguas y luego ir a decirlo al otro lo que dijo, porque él entonces tendría ambas lenguas de interpretación. Bien. Ahora, si él tiene eso, muy bien, nosotros queremos recibirlo de esa manera. Y queremos que la iglesia se beneficie con estos dones que están en nuestra iglesia. Dios los envió a nosotros y queremos que nuestra iglesia se beneficie con estos dones espirituales. Así que el hombre que habla en lenguas y el que interpreta y el que profetiza, que se reúnan antes de que la iglesia se reúna. Que solo ellos se reúnan en un cuarto esperando en el ministerio del Señor para la iglesia. Que esto ¿Queda esto entendido? Amén. Gloria a Dios. Párrafo 23. Y entonces, de esta manera, si el hermano Neville dice, bien, ahora permítanme, perdón, permítanme decir esto. Si el hermano Collins habla en lenguas y el hermano Ickerson da la interpretación, entonces ellos juntos tienen un ministerio para la iglesia. Ahora, ese no es el ministerio del hermano Neville. Ese es el ministerio de ustedes para la iglesia. Estoy dando esto como un ejemplo. Entonces ustedes, hermanos, deberían de estar tan interesados en poner su ministerio en su lugar en la casa de Dios como el pastor está interesado en poner el de él, porque es igual de esencial que ustedes lo hagan. Pero ustedes no pueden hacerlo en la privacidad de su propio cuarto, si usted habla y usted interpreta. Ustedes tienen que juntarse. Ahora, júntense en la iglesia, en un cuarto solamente para ustedes, porque ustedes tienen un ministerio privado. No es un ministerio público, es uno que está para ayudar a la iglesia. Ven, ven, es algo para ayudar a la iglesia, pero no es para operarse en el auditorio principal, sino únicamente de la manera que les voy a decir. Es como debe de hacerse. Ven. Entonces, lo que habla el hermano Collins y el hermano Ickerson da la interpretación como un ejemplo. Entonces, que el hermano fulano de tal escriba eso o lo que sea. Y entonces, si sí viene. Párrafo 24. Ahora, todos nosotros sabemos que el Señor viene. Estamos conscientes de eso. Y si el hermano Neville se levanta cada noche y dice, he aquí, el Señor viene. He aquí, el Señor viene. Eso estaría muy bien. Bien, pero él está diciendo eso, el pastor, en la plataforma, porque él tiene la palabra para eso. Y si él es un pastor, profeta de la iglesia, o un pastor, quise decir, él debe estudiar la palabra del Señor y decirles a ustedes lo que está escrito en la palabra del Señor acerca de la venida del Señor.
Y ustedes están advertidos por medio de eso. De otra manera, un ministerio para la iglesia con el cual él no tendría ninguna conexión sería lenguas, interpretación de lenguas, lo cual es profecía o un profeta hablando. Eso es algo que no está escrito en la palabra. Lo que está escrito en la palabra, él lo debe traer. Pero lo que no está escrito en la palabra, eso es lo que ustedes le deben decir a él. Como por ejemplo, dile al hermano Wilkler, así dice el Señor, mañana en su negocio del Arenal que no vaya ya porque un camión se volteará. O algo como eso, y tiene que hacerse. Y usted lo ha hablado y él lo ha interpretado, y entonces pongan eso en el púlpito después de que el ministerio de ustedes haya terminado. Él. Noche, después de que la iglesia la alabanza y empiecen a cantar y demás, si el ministerio de ustedes ha terminado para entonces, que lean la profecía que se ha dado. Párrafo 25. Y yo no pienso que nosotros tenemos, o si es así, pongan esto allí. Cuando estas personas se reúnen, que aquellos que tienen sabiduría vengan primero. Porque ven ustedes, si uno habla en lenguas y da una interpretación de acuerdo a la escritura, eso no puede recibirse a menos que sea atestiguado por dos o tres personas, dos o tres testigos más. Ven, tienen que testificar de eso, que ellos creen que eso es la palabra del Señor. Porque, y algunas veces en estos ministerios menores, al igual como en cualquier ministerio, llegan espíritus que son erróneos. Ven, entrarán allí. Y nosotros no queremos eso. No, nosotros queremos estos ministerios listos para ser expuestos y tienen que ser expuestos. Porque cualquier cosa de Dios puede... Ustedes no se preocupen si hay que exponerlos. Ellos soportarán la prueba si son de Dios. Al igual que el pastor. Si alguien lo reta sobre la palabra, él no tiene que retractarse. Él sabe exactamente lo que está hablando. Súbanse aquí. Ven. Y al igual que estos otros ministerios, tiene que ser de la misma manera. Ahora, si uno habla en lenguas y da un mensaje. Ahora, algunas personas hablan en lenguas cuando ellos se están edificando a sí mismos. La Biblia lo dice. Ellos están disfrutando de unos momentos agradables. Ellos hablan en lenguas. Ellos piensan, si ellos sí hablan en lenguas, de hecho hablan en lenguas. Y es el Espíritu haciéndolo. Pero si están allá en la audiencia hablando en lenguas, solamente edificándose a sí mismos, entonces no hay ningún beneficio para la iglesia. El hombre se está edificando a sí mismo, o a la mujer, o quien quiera que lo esté haciendo, ven. El hablar en lenguas es un don de Dios para edificación. Como Pablo dice en la escritura, que es para edificar a la iglesia. Así que tiene que ser algún mensaje directo de Dios para la iglesia, aparte de lo que está escrito aquí en la Biblia. Bien, es algo que, si usted me pregunta, hermano Branham, ¿cómo debo de ser bautizado? Yo le puedo decir a usted rápidamente. Usted no tiene que hablar en lenguas para decirme eso. Está escrito aquí en la Biblia qué hacer acerca de eso. Bien. Yo no tengo que, usted no tiene que preguntar sobre eso, ni que alguien lo hable en lenguas para decírselo a usted. Ve, eso ya está escrito. Pero si usted pregunta, hermano Branham, ¿qué debo hacer? Tengo que tomar una decisión. ¿Si debería yo de aceptar a esta iglesia o irme a otra iglesia? O algo como eso. ¿O debería de hacer esto o eso? Ahora, eso tiene que proceder de Dios. Ven, Dios tiene que decirnos eso, pero eso tendría que venir a través de otro ministerio, porque la palabra no dice que el hermano Neville deje el tabernáculo Branham y se vaya al tabernáculo evangélico de Fort Wayne. Ven, eso no está escrito aquí en la palabra. Ven, así que es para... Esos son esos dones. Párrafo 28. Como una persona que venga aquí y pregunte, ¿creen ustedes en sanidad divina? Nosotros predicamos eso, lo creemos. Creemos en ungir con aceite. Pero aquí está un hombre que dice, no puedo entrar en contacto. ¿Cuál es el problema?
Entonces se necesita a Dios a través de lenguas, interpretaciones, a través de profecía o alguna manera para entrar en la vida de ese hombre y sacar esa cosa que él ha hecho y hablarle al respecto. Ese es un ministerio que no pertenece al pastor, pertenece a la administración de estos dones, pero no deben de operarse allá en la audiencia. Ven. Párrafo 29. Ahora, Pablo nunca en ninguna ocasión tuvo que decirle a aquellos de la iglesia de Éfeso nada acerca de eso. Ellos estaban en orden a la iglesia de los romanos o a ninguna de estas otras iglesias, únicamente a la iglesia de Corinto, y ellos nunca pudieron. Ahora, Pablo creía en hablar en lenguas. Él permitió hablar en lenguas en la iglesia de Éfeso, lo mismo que lo hizo en la iglesia de Corinto. Ven, pero él podía hablar a los efesios de cosas más grandes que solo hablar en lenguas e interpretación de lenguas. Ahora, entonces, si alguien escribe un mensaje que ha sido dado en lenguas o dado en profecía y lo pone en el púlpito, debe de ser leído por el pastor antes de que el servicio principie. Él, así dice el Señor, de estas personas que lo hablaron y lo interpretaron. Y si eso sucede exactamente de la manera que la interpretación dijo, nosotros levantaríamos nuestras manos y daríamos gracias a Dios por su Espíritu entre nosotros. Si no llega a suceder, entonces usted no lo haga más hasta que ese espíritu malo salga de usted. Dios nunca miente. Él siempre es verdadero. Amén. Entonces, ven ustedes, ustedes ahora han crecido lo suficiente para actuar como hombres, no como niños. Las cosas deben de tener sentido. Amén. Párrafo 30. Que la iglesia, ahora mientras va llegando a un orden, que llegue a este orden. Si uno profetiza, si uno llega entre ustedes indocto y ustedes hablan en lenguas, ustedes serían unos bárbaros para él. Él no sabrá de qué están hablando. Ven, y realmente en este día cuando ha habido tanta confusión al respecto, eso causa una piedra de tropiezo. Pero dejen que uno hable en lenguas y el otro lo interprete y dé el mensaje y dejen que sea leído de aquí del púlpito lo que va a suceder y entonces que suceda. Ustedes verán lo que sucederá. Díganles que mañana a cierta hora o a la próxima semana a cierta hora va a suceder cierta cosa. Y entonces que el incrédulo que esté allí sentado escuche eso y vea que se ha predicho antes que suceda. Entonces ellos sabrán qué clase de espíritu está entre ustedes. Será el Espíritu de Dios. Eso es lo que Pablo dijo. Entonces, si uno puede profetizar y revelar las cosas secretas, no se postrará toda la congregación o el incrédulo. Y dirá, ¿Dios está en medio de ustedes? Ven, porque no puede ser. Pero ahora no queremos. Cuando éramos niños, Pablo dijo, yo actuaba como un niño. Él les dijo allá a los corintios, yo hablaba como un niño. Él tenía una mente de niño, pero cuando llegué a ser adulto, dejé las cosas de niño. Ahora, les estoy diciendo a todos ustedes, ven. Ahora, hace unos pocos años, ustedes eran niños con estos dones, jugando de aquí para allá. Pero ahora ustedes han estado mucho tiempo en la escuela. Es tiempo de ser hombres. No les usen solo para jugar. Estos dones son sagrados. Son de Dios. Y ustedes no deben de jugar con ellos. Dejemos que Dios los use. Eso es lo que su ministerio quiere ser. Y esa es la manera de poner al tabernáculo Branham en servicio. Y si hay pregunta en esto, en cualquier momento que esta cinta esté como testigo. Que así es como debe de hacerse en el tabernáculo Branham. Amén. Si un extraño entrara, pues todo el tiempo vienen este siendo un tabernáculo interdenominacional. Hay gente que viene que no tiene este buen entrenamiento. No lo tienen. Ellos no saben algo mejor. Y ante su propio pastor, ellos se levantan y le interrumpen su mensaje y hacen pedazos de un llamamiento al altar y hablan en lenguas y todo de esa manera.
Ustedes son hombres que están mejor entrenados que eso. Ven, entonces después del servicio, si él se porta desordenadamente, entonces es el lugar del diácono ir a él. No permitan que su pastor tenga que hacerlo a menos que lleguen a un punto en donde no haya un diácono aquí, pero un diácono debe vigilar eso. Ven, ven. 32. Ahora, después del servicio, si la persona se levanta y da un mensaje, el pastor, si él quiere parar un minuto y seguir adelante, muy bien, ven, eso depende del pastor. Pero inmediatamente que el diácono, antes que el individuo salga del edificio, que lo lleve a un lado y hable con él al respecto. Y si él lo cuestiona, tráiganlo a esta cinta y diga, esto es lo que el obispo o el superintendente de la iglesia. Lo cual es obispo, el cualquiera, el superintendente, ve. Eso es lo que es llamado en la Biblia. Obispado. Ven, así que ese es el superintendente general de la iglesia. Dejen. Estas son las órdenes y la manera en que nuestra iglesia lo hace. Ahora, nos gusta que usted venga y dé su mensaje. Pero si usted tiene un mensaje del Señor y es que se dé, venga aquí y póngalo en el púlpito y nuestro ministerio lo leerá a la congregación, un mensaje para la congregación. Pero no debe ser solo repetición de escrituras y cosas como esas. Tiene que ser un mensaje directo al pueblo de algo que está por suceder o algo que deberían de hacer. ¿Se entiende bien? Muy bien. Párrafo 33. Ahora, ¿hay alguna mejor manera de guardar el orden en la iglesia, aparte de seguir recordándole a la gente con una repetición de parte de los diáconos al respecto? No, eso, yo acabo de explicar eso. Esa es la pregunta número 3. Los diáconos, el deber de ustedes es guardar el orden de la iglesia. El orden en la iglesia. Con bondad y amistad. Y luego ustedes deben, si alguien se sale de orden en la iglesia o entre aquí como un borracho o alguien que entre, como notaron a ese ministro en el púlpito la otra noche, ustedes supieron acerca de eso. Aquel borracho que entró con una escopeta de doble cañón, él llamaba a gritos a su esposa y quería a su esposa y se dirigió hacia el pastor. Y el pastor le señaló a su esposa que estaba allí sentada, pero él iba a matarla allí mismo en la iglesia. Y el pastor empezó a lidiar con él. Y el hombre con la escopeta se volteó y mató al pastor en el púlpito, y luego mató a su esposa, y luego él mismo se mató. Ahora, si hubiera habido un grupo de diáconos allí, cuando ese hombre entró por esa puerta con esa escopeta, ellos le hubieran echado mano y le hubieran quitado la escopeta de su mano. Ven, ven. Esos son diáconos en orden. Y ahora estas cosas han llegado a tal grado y ustedes pudieran esperar cualquier cosa. Pero recuerden, los diáconos son los policías de Dios en la casa de Dios. No importa lo que alguien más piense, hay ocasiones en que un policía no querrá ir a arrestar a alguien, tal vez sea uno de sus amigos, pero él juró a un oficio. Él lo tiene que hacer de todas maneras. Ese es su deber a su ciudad. Ven. Ese es el deber de un diácono a la iglesia. Y si alguno se levanta y trata de interrumpir al pastor o algo semejante a eso, y el pastor predicando su mensaje, los diáconos deben de dirigirse a esa persona, dos o tres de ellos, y decirle, ¿pudiéramos hablar con usted, hermano? Ven, llévenlo de la iglesia a la oficina aquí o a alguna otra oficina y háblenle al respecto, diciéndole, usted no debe interrumpir. Ustedes saben, es una gran multa de la ley el interrumpir un servicio, de todas maneras. Ven, pero tal gente como una persona delincuente o algo entra entre ustedes saben, y algún fanático religioso y empieza el desorden, entonces los diáconos. Y si los diáconos no son capaces de controlarlo, entonces los síndicos o cualquier otro en la iglesia puede pararse y ayudar con tal persona. Ustedes saben eso.
Párrafo 35. Y ahora permítame leer la pregunta otra vez. ¿Hay alguna mejor manera de guardar el orden en la iglesia aparte de recordar a la gente con una repetición de parte de los diáconos, ahora ocasionalmente? Ahora, yo pienso que el pastor de vez en cuando, o toquen esta cinta, que eso sea como un testigo. Los diáconos son policías y su palabra es la ley y orden. Bien. Y ellos tienen la autoridad de parte de la iglesia y aún de parte de las leyes de la nación para hacer que la casa de Dios sea un lugar correcto. Y cualquier que se oponga a un diácono de esa manera está expuesto de 2 a 10 años en la prisión federal. Si ustedes le dicen que se vayan y no le hacen o algo así, alguien con conducta desordenada, no sabe él lo que está haciendo. Él mismo está exponiéndose, él mismo está adjudicándose toda clase de multas, todo. Y luego si se llega a tal grado de que alguien, ahora, como, y si alguien se levanta y se comporta desordenadamente, tal vez solo hablar en lenguas o algo. Yo no haría nada en ese caso. Ven, déjenos, por causa de que son extraños. Si ellos son de nuestra propia gente, entonces dije, la siguiente noche ustedes diáconos tomen esta cinta y digan, bien, vamos a escuchar el orden de la iglesia antes de que empecemos el servicio. Queremos que todos los entiendan. Y ustedes, pastores, y todos ustedes pueden trabajar juntos de esa manera. Ven, gloria a Dios. Párrafo 36. Ahora, hermano Branham, ¿qué de la escuela dominical? Hermano Branham, acerca de la escuela dominical, muy bien. ¿Debería de ser antes del servicio de predicación? Sí, siempre lo hemos hecho de esa manera. Tengan la escuela dominical antes del servicio de predicación. Y eso da una oportunidad para que los pequeñitos que atienden a la escuela dominical despidan sus clases. Y si ellos quieren y los pequeñitos no lo entienden y ellos tendrían que sentarse durante todo el servicio de predicación y luego tener escuela dominical, los pequeñitos estarían agotados. Que la escuela dominical sea primero, tengan una hora fija, que a una hora fija la escuela dominical dé comienzo. El superintendente de la escuela dominical debe vigilar eso, que la escuela dominical comience a cierta hora, a una hora fija y que sea despedida a una cierta hora. A toda la escuela dominical se le permite cierto lapso de tiempo para eso y luego se despida. Párrafo 37. ¿Debe ser el maestro para la clase adulta alguien más que el pastor? Si así se acordó, si el pastor quiere traer la enseñanza de la escuela dominical y luego traer el mensaje después, eso está bien si él quiere hacer el servicio doble. Pero si él no quiere, entonces tenga su maestro para la escuela dominical de adultos. Ven, para la clase de adultos. Y entonces, si el pastor tiene a alguien más en mente y la persona quiere hacerlo, tomen unos 30 minutos o lo que ustedes vayan a permitir a su escuela dominical, 30 o 35 minutos, 40 minutos, o lo que sea. Y debería de haber aquí una campana. Y cuando esa campana se toque, eso quiere decir, o la campana de la iglesia, cuando se toque afuera, no, eso será para despedir la escuela dominical. Y cuando esa campana suene, eso quiere decir que todo se ponga en orden en ese momento. Entonces habrá un tiempo designado para un himno o dos, lo que ustedes quieran cantar. No mucho tiempo. Cansarán a la gente prolongándose mucho. Ven, y solamente toquen la campana. Tengan un himno y lo que vayan a hacer. Y luego envíen las clases a sus lugares. E inmediatamente cuando sea hora, digamos que va a ser a las 10 en punto, o 10 y media, o 10, 15, o lo que sea, toque la campana y cada maestro despida a sus clases. Regresen aquí al auditorio. Y entonces,
y den el reporte de la iglesia dominical, y entonces despidan todo por completo y dejen que todo aquel que quiera se quede para el próximo servicio de predicación. Ven, entonces está en orden. Amén. Párrafo 38. Pregunta. ¿Cuántos? Alguien pregunta al hermano Franja. En otras palabras, entonces tenemos una clase separada. Oh, sí, deberían de tenerla. Uno de 3 años de edad no puede entender lo que pudiera entender uno de 14 años de edad. Yo creo que tengo eso más adelante. Párrafo 39. ¿Cuántas clases deberían de haber? Ustedes deberían de poner sus clases en como una clase para pequeñitos que quisiera tener franelografía. Franelografía. Figuras pegadas en un tablero forrado de franela. Eso es demasiado sencillo para un muchacho o muchacha de 14 años de edad. Ven, ustedes deberían de tener a alguien que se haga cargo de la clase para esos pequeñitos. A alguna madre de edad o alguien que sabe cómo cuidar de ellos. Otras clases, yo pienso, que debería de ser alguien que fuera más capaz de presentar la palabra. Ven, y deberían de haber clases. Yo diría, debería de haber una clase como desde cuando menos 3 clases. Debería de haber una clase para niños pequeñitos. Debería de haber como desde los 5 años de edad. Y todos los demás de menos de esa edad deberían quedarse con sus madres y llevarlos a la guardería si es necesario durante el tiempo de la predicación, si ellos se comportan mal. Para eso está allí la guardería. Yo pienso que las clases deberían de ser arregladas como para niños pequeños como de 5 o 6 años de edad, hasta 8 o 9, 10, algo así. Y luego de 10 años de edad hasta 15, deberían de estar en la clase para adolescentes. Y luego la clase para adultos mayores de 15, porque ellos, si ellos están lo suficientemente maduros como para hoy día ellos pueden obtener un trabajo y casi quieren votar a esa edad. Así que ellos deberían de ser capaces de escuchar la palabra, pero que entren en el auditorio principal y tengan eso. 40. ¿Quiénes deberían de ser los maestros? Eso es. Eso depende de ustedes, de votar por sus propios maestros. Y ustedes deberían de hacer eso. Pónganlos allí. Escojan a alguien y reúnanse con la iglesia y digan, ¿quién se siente aquí guiado del Señor? Y luego consigan un maestro calificado. Y luego que se haga. Tiene que ser estrictamente como negocio, hermanos. Si el maestro no califica para eso, entonces cambien de maestros. Cuando venga el momento, bajo la dirección de Dios, si yo siento que Orman Neville ya no califica para ser pastor aquí, yo lo voy a mencionar a la iglesia. Cuando yo vea una cosa aquí y piense que ustedes diáconos ya no califican para ser diáconos, yo lo voy a mencionar a la iglesia. ¿Qué? Me di cuenta que hay un cierto diácono aquí haciendo algo que él no debería de hacer y que él no cumple con su deber. Y algo así, de esa manera, o un síndico o lo que sea. Yo no puedo votar para retenerlo o echar. La iglesia tiene que hacer eso, pero de seguro lo voy a presentar delante de la iglesia. Bien, porque eso es lo que debería de hacerse. Eso es lo que yo debo ser. Como atalaya debo vigilar y ver lo que está sucediendo. Nosotros vamos al cielo, no por ahí a algún mitín o algo para divertirnos mucho y jugar el uno con el otro y jugar béisbol. Nosotros aquí estamos tratando con la cosa más preciosa que existe en la tierra, la palabra de Dios, y tiene que llevarse a cabo con un orden piadoso. Amén. 41. ¿Quiénes deberían ser maestros? Eso depende de ustedes el seleccionarlos, pero yo escogería para los niños, yo escogería a una mujer de edad, alguien que pueda hacer eso. Pero para los adolescentes yo escogería algún maestro que es estricto y no solamente salir y asar salchichas.
Eso estaría muy bien si ellos quieren salir y asar salchichas, pero solo poner toda la cosa en eso. Fíjense en la palabra, que sea a alguien que sea capaz de sostener la palabra y va a hacer que esta iglesia se pare, ¿no? Por las salchichas asadas están bien y días de campo cuando ustedes quieren estar juntos y tener compañerismo. Eso está bien, eso es lo que ustedes deberían de hacer para entretener a los niños, pero aquí en este lugar. Esto es la palabra de Dios. Las salchichas asadas son para cuando ustedes se juntan o algo así, pero no aquí en esta casa de Dios. Y sabemos esto, por supuesto sabemos que nosotros no creemos aquí en esta tontería de fiestas y todo eso aquí. Nosotros, ustedes saben mejor que eso. Párrafo 42. ¿Quién debería de estar al cargo de la iglesia dominical para mantenerlo en orden? El superintendente de la escuela dominical. Esos son sus asuntos. Él no tiene nada que ver con los diáconos, síndicos, pastores o alguien más. Él tiene un oficio propio. Quien quiera que sea su maestro de escuela dominical, yo no sé. Pero ese maestro de escuela dominical debe vigilar que cada clase esté en su lugar y que cada maestro esté presente o sustituir otro maestro por ese maestro si no está presente allí en ese día. Luego, antes del domingo, mientras las lecciones están en desarrollo, el superintendente de la escuela dominical debe pasar y recoger las ofrendas que han recogido. La colecta de la escuela dominical y el reporte de cuántos estuvieron presentes, cuántas Biblias tuvieron en esa clase y demás, y hacer un reporte de eso, y luego pararse delante de la audiencia antes del servicio de la predicación, cuando se le dé el momento para hacerlo, cuando tengan el reporte de la escuela dominical. Después de que la iglesia dominical haya terminado, es decir, cuántos maestros, cuántos estaban presentes y el total de la escuela dominical, el total de las ofrendas y lo demás de esa manera. Diáconos, síndicos, pastores no deben de hacer eso. Ellos no tienen nada que ver con eso. Es el trabajo del superintendente de la escuela dominical. Y luego cuando él vea que la escuela dominical necesita ciertas cosas, entonces él debe presentar eso a la directiva de síndicos. Y los síndicos se reúnen al respecto, primero. Y luego los síndicos, si ellos ven que hay fondos suficientes y demás a través del tesorero, entonces eso puede comprarse. Si él quiere algo para literatura o lo que sea, o para algunas Biblias o algo que quieran comprar. Una Biblia para alguien, ustedes saben, que pueda encontrar más palabras, visitar más escrituras, algún premio o algo como eso que quieran dar un obsequio y ellos quieran comprarlo a través de la iglesia. Entonces que sea presentado a los diáconos y luego que ellos investiguen si hay fondo en la tesorería. Bien. Pienso que eso cubre las cinco preguntas sobre eso. Ahora lo siguiente es, párrafo 43. Hermano Branham, con respecto al orden de la iglesia, nosotros hemos tratado de hacerlo de acuerdo a la manera que entendimos el orden dado en la dedicación de la iglesia nueva. Y al hacerlo así, algunos se han enojado y han dejado la iglesia. Y otros no escuchan nada de lo que decimos, especialmente los niños. Nosotros le hemos hablado a los padres acerca de sus hijos y ellos no los cuidan. Ahora, ¿hemos nosotros malentendido? ¿O lo estamos haciendo de la manera incorrecta? Gracias. 44. Ahora, permítanme contestarlas en el orden que vienen. Con respecto al orden de la iglesia, nosotros hemos tratado de hacerlo de acuerdo a la manera que entendimos así como fue dado en la dedicación de la iglesia nueva. Ahora, eso está correcto. Ustedes están haciéndolo bien. Ahora, me supongo que estos deben ser diáconos, porque esto aquí es del trabajo del diácono. Muy bien. Párrafo 45. Y al hacerlo así, nosotros con frecuencia, la gente con frecuencia se ha enojado con nosotros. También se enojan conmigo. Ellos
se enojan con cualquier hombre. ¿Ven? Una persona que hace eso, hay algo mal en esa persona. Ellos no están bien con Dios, porque el Espíritu de Cristo está sujeto a las enseñanzas de Cristo, a la casa de Cristo, al orden de Cristo. ¿Ven? Y cualquier hombre que, o cualquier mujer, o personas, niños, que llegaran a enojarse con un diácono piadoso que les dijera que, o cualquier padre que llegara a enojarse con un diácono, realmente, nosotros queremos tener en esta iglesia a todos los que podamos, pero si eso solamente causa problemas en otra parte, hay una o un conejo entre la leña. Como nosotros acostumbrábamos decir, esa persona no está bien. Si ellos se van, solamente hay una cosa que hacer. Déjenlos que se vayan. Lloren por ellos. Ven. Luego tal vez algunos de los diáconos vayan a su iglesia o vayan a su casa en alguna ocasión e investiguen por qué es que se fueron y preguntarles qué estaba mal. Entonces, si ellos, vean, si ustedes pueden reconciliarlos. Si no pueden, entonces lleven a dos o tres testigos con ustedes para que ellos quizás así entiendan. Entonces, si ellos no logran un entendimiento, entonces se dice adelante de la iglesia, si ellos son miembros de aquí, de esta iglesia, entonces ellos están párrafo 46. Entonces, si ellos no son miembros de la iglesia, por supuesto no son miembros de esta congregación. Ellos deberían de ser sometidos a esta regla. Ven, ellos tienen que escuchar nuestro orden aquí, porque este es el orden de la iglesia. Estas son cosas que no queremos hacer, cosas que a mí no me gusta hacer, pero son cosas que deben de hacerse. Y yo mismo me estoy exponiendo al decirlos aquí en esta cinta. Soy yo. Ellos me pueden escuchar hablando y saber que soy yo y no ustedes los hombres. Ustedes me han hecho estas preguntas y yo les estoy diciendo a ustedes lo mejor que yo sé basado en la palabra de Dios. Ahora, si esas personas se enojan y se alejan de ustedes, ¿qué dice la escritura al respecto, hermano Branham? Ellos salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y eso lo concluye. Dejaron la iglesia. Eso fue lo que ellos hicieron. Muy bien. Párrafo 47. Otros no escuchan nada de lo que decimos, especialmente los niños. Los niños deben de conocer la disciplina. Deberían recibirla en el hogar. Aun si son los míos. Si mis hijos entran aquí a cualquier hora, se portaran desordenadamente. Yo no quiero que ustedes les dejen pasar ni una cosa. Sara, Rebeca, José, Billy o quien quiera que fuera, ustedes díganme y yo atenderé eso. Si ellos no pueden comportarse, entonces no vendrán a la iglesia hasta que aprendan a comportarse. Esta no es una arena, esta es la casa de Dios. Este no es un lugar para jugar y patinar y escribir notas y reírse y criticar. Esta es la casa de Dios y es para comportarse piadosamente. Amén, gloria a Dios. Ustedes vienen aquí para adorar, ni siquiera para visitar. Este es un lugar para acampar. Este no es un lugar para visitar. Este es el lugar de visitación del Espíritu Santo, para escuchar lo que Él tiene que decir, no para oírnos del uno al otro. Nosotros no venimos aquí para tener compañerismo el uno con el otro. Venimos aquí para tener compañerismo con Cristo. Esta es la casa de adoración. Y los niños deben de ser disciplinados. Y si ellos están de sus padres, que sea conocido. Que si estos diáconos, si estos padres de los niños no van a escuchar a lo que estos diáconos dicen, entonces los padres mismos deberían de ser corregidos. 48. Nosotros hemos hablado a los padres acerca de sus hijos y ellos no los cuidan. Si ellos son miembros de esta iglesia, ustedes deberían de tomar a dos o tres juntamente con ustedes y llamar a ese padre a una reunión privada en una de las oficinas. A mí no me interesa quién sea, si soy yo, si es el hermano Neville,
si es Billy Paul y su pequeñito, si es el hermano Colin y uno de sus hijos, o cualquiera de ustedes, nosotros estamos, nosotros nos amamos el uno al otro, pero estamos obligados a Dios y a esta palabra. Si es Doc, no importa quién sea, debemos llamar el uno al otro y ser honestos el uno con el otro. ¿Cómo puede Dios lidiar con nosotros si nosotros no somos honestos el uno con el otro? ¿Cómo vamos a ser honestos con Él? Ven, esta es una orden. Nosotros debemos guardar la casa de Dios. Y los diáconos deben saber cómo hacer eso. Ven. Y por eso es que les estoy diciendo a ustedes, ahora que mantengan esas cosas al corriente. Y si esto, si ustedes se lo dicen a los padres y ellos no escuchan esto, no lo escuchan, entonces ustedes llévense a otro diácono, a uno de los síndicos o a alguna persona buena de esta iglesia y reúnan a su directiva de diáconos, a todos sus diáconos y digan, hermano Jones, hermano Anderson, hermano Jackson, o quien quiera que fuera, sus hijos se están comportando mal. Y nosotros les hemos llamado la atención 2 o 3 veces con respecto a sus hijos y ellos no nos escuchan. Entonces llamen al hermano Jones o al hermano quien sea y digan, hermano Jones, les llamamos a usted aquí para una reunión. Lo amamos. Y nosotros, usted es parte de nosotros. Usted es uno de nosotros. Permítanos poner esta cinta y escuchen lo que el hermano Branham dice al respecto. Bien, ahora le hemos pedido a usted que haga que esos niños se comporten bien. Ve usted, si ellos no se comportan bien y usted no los puede hacer que se comporten bien en la iglesia, déjenlos con alguien mientras usted viene a la iglesia hasta que ellos aprendan a comportarse bien en la casa de Dios. Bien. Pero esta es una orden. Tiene que ser cumplida. Ven. Ven. 49. Ahora la otra pregunta dice. Ahora, ¿hemos malentendido? No, señor. Ustedes no lo malentendido. Eso es correcto. Voy a decirle otra cosa. Otra vez. El orden. En el ejército, ellos no le preguntan a usted, ¿irá usted a hacer cierta cosa? Si usted está en el ejército, usted está obligado a hacerlo. Ven, y de esa manera es en la, yo estoy obligado a predicar el evangelio. Yo estoy obligado a pararme por esto sin importar lo que mi otro compañero y hermano y demás digan al respecto. Yo estoy obligado a hacer esto. Yo tengo que herir sentimientos y cortar hombres en pedazos, pero si yo, ustedes no quieren llegar a ser como Oswald, ven, si ustedes no pueden estar en desacuerdo con un hombre y cosas, y luego saludarlo de mano y todavía tener los mismos sentimientos hacia él, entonces hay algo mal en usted, en ustedes. Si yo no puedo estar en desacuerdo con un hombre durante desde un extremo al otro, y todavía pensar tanto de él como lo haría Cristo, entonces hay algo mal con mi espíritu. Yo no tengo el espíritu de Cristo. Bien. Si él dice, bien, hermano Branham, yo creo que su enseñanza es esto y lo otro. Muy bien, hermano. Reunámonos para razonar. Usted y yo iremos solos. Nos meteremos aquí en la oficina, nosotros solos, lo discutiremos. Y él me corta en pedazos, y yo tengo que contestarle cosas a él. Si en mi corazón no puedo sentir lo mismo por él, que él todavía es mi hermano y que estoy tratando de ayudarlo, entonces yo nunca lo ayudaré, no hay manera que yo pueda ayudarlo. Si yo no lo amo, ¿cuál es el propósito de ir allá? Díganle, en primer lugar, hermano, primeramente, yo no lo amo y permítame sacar eso de mi corazón aquí mismo antes de que entremos allí, porque yo no puedo ayudarlo hasta que lo ame. Amén. Y eso es correcto. Y esa es la manera. Ven, continúen. Ustedes lo han hecho exactamente bien. Esa es la manera de que debería de ser. Ustedes nunca lo malentendieron.
Párrafo 50. ¿Lo estamos haciendo de una manera incorrecta? No, esa es la manera correcta de hacer eso. Que el orden sea guardado, porque eso es constantemente. Ahora, niños pequeños y madres, pequeños bebés y cosas, ellos van a llorar. Y si ellos lloran mucho y están interrumpiendo a su pastor allá arriba, recuerden, ustedes son sus guardaespaldas. Ustedes son sus guardaespaldas del Evangelio, ven. Y si está interrumpiendo el mensaje del Señor, ustedes son diáconos. ¿Qué deben hacer? Al igual que un hombre hablando en lenguas, él está obligado. Y un hombre predicando, él está obligado a la palabra, él está obligado a estas cosas. Cada uno de ustedes está obligado a un oficio y a eso es que hemos venido. Ahora, no queremos quedarnos mucho tiempo sabiendo que tengo una cita en unos cuantos minutos. Así que trataré de apurarme lo más que pueda. 51. Hermano Brancan, hay dos preguntas aquí. ¿A quién esta tarjeta? Hermano Brancan, ¿cuál debería de ser la política de levantar ofrendas en la iglesia para personas? ¿Cómo debería de hacer eso? Yo pienso que él le va. Levantaron ofrendas en la iglesia para personas. No debería de hacerse a menos que fuera para su pastor. Y yo pienso que si alguien viniera buscando caridad o algo como eso, que, o alguien en alguna situación difícil, como uno de nuestros miembros aquí o de la congregación, digamos que uno de nuestros hermanos, que han tenido algún problema, bien, yo pienso que debería ser anunciado en la plataforma y que el pastor haga eso, yo pienso que es su deber hacer eso. Algún hermano que tenga necesidad de algo, que él lo presente a la iglesia, si él quiere que sea hecho de esa manera. Si alguien en necesidad, y entonces ustedes no quieren levantar la ofrenda para la persona que está en necesidad, entonces que las directivas se reúnan y acuerden sobre cierta suma de ellos quieran darle a esta persona de la tesorería. Pero si la tesorería está escasa en esa ocasión y ellos no pueden proveerlo, entonces tiene que levantarse, bien, que se discuta con la directiva, informándole al pastor, y que el pastor pida por esa cosa en particular, que diga, ahora, en esta noche, nuestro hermano Jones tuvo un accidente horrible, se le quemó su casa. Y en esta noche, como cristianos, nosotros vamos a juntarnos para que cada uno de nosotros haga una promesa de lo que podamos hacer para ayudar al hermano Jones a restaurar su hogar. Ven, o lo que sea, ven, nosotros haremos eso. Que se diga desde el púlpito, esa es la manera de hacer eso. Y entonces, que se dé lo que se prometió. Y luego sea entregado al tesorero de la iglesia. Y esas promesas sean canalizadas a través del tesorero de la iglesia. Y se les dé a ellos. Y se le dé a la persona un recibo de ello. Porque yo no sé si está exento de impuesto o no. Yo pienso que está por alguna cosa como eso. Yo pienso que está por algo como eso, perdón. Párrafo 52. Ahora, pero cuando el caso se refiere a un extraño que viene, como un hombre viene y dice, bien, ¿saben qué? Estoy viajando y se me reventó una llanta y quiero una llanta nueva. Levántenme una ofrenda en esta noche para comprar una llanta nueva. Ahora, eso no debería de hacerse. No, eso no debería de hacerse. Y si parece ser una cosa digna de alguien que ustedes conocen, la directiva pudiera reunirse y designar una cierta cantidad de dinero de la tesorería para comprarle a ese hombre una llanta o lo que fuera. O si la tesorería de la iglesia está escasa y la directiva ha decidido que el pastor no debería tener nada que ver en esto. Los diáconos deberían hacer esto. Ven. O las directivas. Y ahora si
Si se llega a un acuerdo, entonces notifíquenselo al pastor. Repito esta parte. Y ahora sí, si se llega a un acuerdo, entonces notifíquenselo al pastor. El pastor puede levantar la ofrenda. Pero fíjense, si es un extraño, si es una emergencia, una persona que necesita un poco de dinero y usted siente que es para una causa justa. Ahora, esta es mi opinión. Si es para una causa verdaderamente justa y ustedes saben que es para una causa justa, párrafo 53. Ahora, en primer lugar, si ustedes fueran allá a la casa y vieran mis libros de gente que viene viajando y dice, yo soy el reverendo fulano de tal y tal iglesia. Y tuve algún problema aquí en la carretera y necesito un juego de llantas. Y sabiendo que yo acabo de llegar de una reunión y se me dio una ofrenda o algo como eso, yo se la daría casi toda para que fuera a comprar un juego de llantas. Y al investigar el caso, nunca hubo tal ministro, nunca vivió en tal lugar. Y hay 10 o 20 mil dólares anotados en los libros de todos estos años que he dado de esa manera, sin saber nada de ellos, de dónde eran. Me vine a dar cuenta cuando otros ministros me dijeron, él me hizo lo mismo así y así y así. Ahora, la iglesia no es responsable únicamente por los suyos, correcto. Los suyos, por ellos son responsables, amén. Párrafo 54. Pero sí, parece ser una causa digna. Y entonces, si ustedes síndicos dijeran, bien, esperemos un minuto. Este hombre allá está, su automóvil es de él. Sí, sucedió. Y esto, él no es de nuestra congregación. Ven, pero es verdad. Entonces, si ellos quieran hacer así y decir algo especial con respecto a uno de fuera, no de los nuestros. Ahora, ven, no de nuestra gente. Nuestra gente debe de cuidarse aquí entre sus propios, aquí entre sus hermanos. Ven. Pero si es alguien de afuera y el hermano, di y, perdón, y el hombre dice que está hambriento, y alguien quiere meter su mano al bolsillo y darle alguna ayuda, eso queda de ustedes. Pero yo estoy hablando con respecto a los de la iglesia. Si les pide a los hermanos de la iglesia que donen, entonces, ahora, si ustedes tienen un evangelista, por supuesto, aquí predicando, entonces ustedes levanten. Ustedes eso está entendiendo antes de que él venga. Ustedes saben que ustedes le darán una ofrenda o pagarle un salario o lo que quieran hacer. Pero si esta persona está aquí y es por una causa digna y el pastor y la directiva quiere acordar y decirle al pastor al respecto, entonces que el pastor diga, cierta persona está sentada aquí, nosotros no conocemos al hombre. Él vino y nos pidió. Él dice que sus hijos están hambrientos. Nosotros no tenemos el tiempo, nosotros no hemos tenido el tiempo para investigar el caso. Ven, si hay algo como eso, entonces si hay algo entre los nuestros diáconos irán a investigar esos casos. Ven. Y entonces si es digno, entonces hagan. Si no es digno, no lo hagan. No tienen que hacerlo. Pero ahora sí hay un hombre aquí, ustedes dejen que el pastor lo anuncie. Ahora, la mesa directiva de síndicos me informó que no conocían a esta persona, pero el hombre está sentado aquí. Él dice que su nombre es Jim Janes, o cualquiera que sea, y él está sentado aquí. ¿Pudiera usted ponerse de pie, señor Jones? Ahora, señor Jones, al terminar el servicio, párese allá en la puerta de atrás, al salir. Si alguna persona siente en su corazón o algo que ustedes quisieran hacer por este hombre, déselo a él mientras ustedes salen. ¿Queda esto entendido? Amén. Grabaron eso en para aquellos quienes están en la cinta. Y no de los del hermano Collins, no lo grabó en su cinta. Quiero repetir esa cita otra vez, sí, porque él es uno de los diáconos. Párrafo 57. Dios le bendiga, hermana Margarita. A partir de los párrafos 60 va a lecturar. Prepárese.
Párrafo 57. Si hay algo como un hombre que viene y es una emergencia y él quiere una ofrenda de la iglesia, que los síndicos y los diáconos se reúnan y que se reúnan y hagan esa decisión. Luego infórmenle al pastor. Pudiera hacerse de esa manera, que el pastor anuncie que este cierto hombre diga su nombre y nosotros no lo conocemos. Y nuestra política aquí es investigar antes de levantar ofrendas para personas. Y esto es para los maestros. Pero este hombre aquí, él dice que se le descompuso su automóvil. Tiene una emergencia. Tiene niños enfermos y está tratando de comprar medicina para sus hijos o lo que pudiera ser la emergencia. Ahora, él está parado aquí. ¿Pudiera ponerse de pie, Señor? Ven, que él se levante y diga, ahora ustedes ven cómo, ¿quién es él? Ahora, al terminar este servicio, este hombre se va a parar en la puerta de enfrente y la gente que va saliendo, que sienta contribuir a esto, está en libertad. Nosotros únicamente lo anunciamos en la iglesia. Ustedes no lo están aprobando. Ustedes únicamente lo están anunciando. Ven, eso es hospitalidad hacia un extraño. Amén. Ven, ¿entienden ahora? Muy bien, yo pienso que eso contesta esa pregunta. Párrafo 58. ¿Qué de las cintas? Ahora tiene, ¿qué de las cintas? Tiene un signo de interrogación. Muchos están escribiendo a la oficina culpándolo a usted por el asunto de las cintas. También acerca de otros aquí en la iglesia vendiendo cintas, cuando el señor Maguire tiene que pagar derechos sobre ellos. Muy bien, las cintas son por contrato. Y si yo no sé exactamente cuándo expira el contrato, pero los síndicos, esto pertenece a los síndicos, no a los diáconos, a los síndicos, no al pastor, a los síndicos. Los síndicos, cada cierto tiempo, ellos firman un contrato como yo lo entiendo. Y si esto está errado, entonces que los síndicos lo corrijan. Estos síndicos tienen un acuerdo con la persona que está reproduciendo las cintas y las cintas son por franquicia. Nadie más puede reproducir cintas a menos que sea permitido por la persona que tiene la franquicia y no pueden ser vendidas a menos que sea permitido por la persona que tiene la franquicia porque esa es la ley. Ven, que la franquicia lo ampara. Ven. Y si aquel que tiene la franquicia quiere permitir que fulano de tal reproduzca cintas, eso es asunto de él. Si él quiere permitir que todos reproduzcan cintas, eso es asunto de él. Si él quiere que todos vendan cintas, eso es asunto de la persona que posee la franquicia. Él debería tener una notita firmada por el poseedor de la franquicia para reproducir y vender cintas, porque así él estará amparado por la ley, porque si él no lo hace así, el hombre que posee la franquicia, usted mismo estaría exponiéndose a, si hubiera una persona mala que quisiera causar algún problema, realmente pudiera hacerlo. Usted ignora esa franquicia, porque eso es como el derecho de propiedad de una obra. Bien, la misma cosa a usted no se le permite hacerlo. Es una gran multa por hacer eso. Por último, párrafo 59. Así que la gente está reproduciendo cintas, tal vez ellos tengan un arreglo con el señor Maguire, quien recibe ganancias de las cintas. Y ahora, yo no sé acerca de eso, porque yo no estoy aquí lo suficiente con ustedes para saber a quién pertenecen estas cosas y a quién se estarían refiriendo. Me supongo que el señor Maguire todavía la tiene, porque allá en California, o más bien Arizona, en donde yo estoy, tengo el entendimiento que ellos todavía están comprando cintas de California, el hermano Solomon, el suegro del señor Maguire, el cual es nuestro hermano aquí en la iglesia. Yo pienso que el señor Maguire todavía la tiene, la franquicia sobre eso. Y ahora,
Han habido quejas todo el tiempo con respecto a las cintas. Ahora, cuando hay una queja con respecto a cualquier cosa relacionada a las finanzas de esta iglesia, es una obligación de los síndicos al ver que esa cosa se resuelve. Ven, no debería haber ninguna cosa por ningún motivo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, recordando que estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Orden de la Iglesia. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 26 de diciembre del año 1963. Para continuar con la lectura, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 60 al 70. Dios te bendiga, hermana. Hermano, Dios le bendiga. Continuamos la lectura de este grandioso mensaje. Orden de la Iglesia. Del año 63, 1226, párrafo 60. Ahora, ustedes ven aquí, dice aquí en esa tarjeta, aquí, están escribiendo a la oficina y lo culpan a usted. Francamente, recibiendo muchas cartas sobre esto y quieren saber por qué ellos no pueden recibir sus cintas. Ahora, ustedes conocen el contrato que tiene con aquel que tiene la franquicia, como yo lo entendí. Las cintas, yo no quiero tener nada que ver con ellas, yo mismo. Si alguien puede usar las cintas para esparcir el evangelio, amén. Pero primero el hermano Roberts, son ellos, y ellos se empezaron a reproducirlas. El hermano Beller, y varios de ellos empezaron a reproducirlas. Y entonces los dos muchachos, el hermano Mercy y el hermano Gore, las reprodujeron por años. Y por supuesto, cuando cada uno de estos hombres las han reproducido, han habido quejas de cada uno de ellos, pero parece que aquí últimamente han habido más quejas que no es, de no estar recibiendo la cinta. Gente me ha llamado de toda la nación, y luego otra, siendo cintas de canal variable, un momento estarán tocando una cosa, y luego al momento otra cosa, y luego uno ni siquiera puede entender de qué se trata. Párrafo 61. Ahora, estas personas que pongan por estas que perdón, ahora estas personas que pagan por estas cintas deberían de obtener una cinta genuina. A mí no me interesa lo que tengan que hacer para obtenerla. Nosotros queremos ver a nuestros clientes y nuestros hermanos, los cuales son nuestros clientes y nuestros hermanos y demás. Ellos deben de obtener una cinta de primera clase. Ahora, ustedes síndicos estén pendientes de eso, que esta gente quede satisfecha. Si no están satisfechos, se les debe de devolver su dinero inmediatamente. Y alguien me ha llamado y me ha dicho que ha estado esperando meses por las cintas. Ahora, yo no sé cómo el hermano Mayuri atiende a eso. Yo no sé acerca de eso. Yo no sé nada acerca de eso. Y yo no son mis asuntos el saber algo acerca de eso. Son asuntos entre ellos y los hijos. Y yo no estoy tratando de meterme, pero yo estoy tratando de decirles lo que la ley dice al respecto. ¿Ven? La ley con respecto a estas cintas es que desde el momento en que las pidan, esas cintas deben estar en camino en uno o dos, tres o cuatro, cinco días. Después de que ellos hayan pedido las cintas, tiene que estar en el correo o la franquicia puede ser cancelada en cualquier momento cuando estas órdenes son desobedecidas. ¿Ven? Párrafo 62 ahora. Y a cada seis meses o cada año, esto debe ser renovado.
Este contrato debe ser renovado. Ustedes deben reunirse en esta cierta fecha que esta franquicia dice que ustedes deben de reunirse. Y entonces debe de ser que otras personas deben venir en esa fecha. Y ustedes deben notificar a otros que han estado preguntando sobre las cintas y que vengan con sus contratos y se sienten y lo discutan. Ahora, estas órdenes deben cumplirse. ¿Ven? Y deben de ser cumplidas correctamente porque hay quejas. Ellos se quejaron de Leo y de Jen. Se quejaron de cada uno de ellos. Hay quejas del hermano Martín y habrá quejas de alguien más, pero averigüemos cuáles son sus quejas. Ahora, pero cuando las cintas se empiezan a apilar, cajas de ellas, cartas llegando por docenas, y ellos, ven, eso no cae sobre el que reproduce la cinta. Eso cae sobre mí. Ellos siempre me andan reclamando sobre eso. Ahora, es mi deber como un cristiano el ver que la gente obtenga aquello por lo cual ha pagado. Y yo quiero que ustedes, síndicos, vean que ellos lo obtengan. Si ellos tienen que cobrar más, adquieran una cinta mejor, adquieran una máquina mejor. Nosotros queremos a alguien que reproduzca la cinta y que lo haga bien. Eso es nuestro interés. La cinta debe ser reproducida correctamente y el cliente debe de estar satisfecho o parar todo por completo. Yo ya no tendremos cintas, que cualquier que desee grabarlas, que lo haga, pero si se les va a cobrar por ellas, que vean que ellos reciban aquello por lo que han pagado. Porque ese es el cristianismo. Eso no es más que hacer. Párrafo 63. Ahora, cuando ellos vengan aquí es a escuchar el evangelio. Y yo quiero darles lo mejor que yo puedo darles. Ven. Y cuando ellos vengan aquí, yo quiero que ustedes procuren que todos y todo esté en orden. Por eso es que les estoy diciendo a ustedes, diáconos, síndicos y pastores aquí en esta noche, que ustedes deben cumplir eso al pie de la letra, porque la gente viene aquí para encontrar a Dios y nosotros debemos de tener estas cosas en orden. Y también el asunto de las cintas debe de estar en orden. Si ellos tienen que cobrar más, si ustedes están usando cintas de segunda clase, entonces consigan cintas mejores. Si ustedes tienen que cobrar más por ellas, cobren más por ellas, pero que la persona obtenga aquello por lo que se le ha cobrado. Yo no estoy interesado ni en lo más mínimo de ganancia, ni siquiera un centavo, ni tampoco está interesado el tabernáculo. Yo no quiero que ustedes lo estén, no estén interesados en eso, en ganancias. Si ellos pudieran pagar algo, yo pienso que ustedes tienen que tomar un poquito de ganancias por el hecho de que se han hecho aquí. Yo pienso que eso es lo es algo que él le dijo al señor Miller y a ellos respecto a la ley, que tenemos que recibir ciertas ganancias o algo así. Eso depende de todos. Eso depende de todos ustedes al atender eso. Yo no tengo nada que ver con eso, pero lo que reúnanse. Todos ustedes atiendan a eso. Yo no puedo atenderlo todo. Yo solamente les estoy diciendo la manera que debería de ser y cómo debe de hacerse. Que ustedes entendieron. Yo dije, debe de hacerse. Así que queremos que esto funcione bien. Párrafo 64. Y si ustedes tienen que adquirir una máquina mejor para hacerlo, entonces adquieran una máquina mejor. Si eso tiene que ser, ahora, yo les dije a ellos, les dije, en cada reo, a cada función que voy en el campo, antes de ir, yo les notifiqué a ustedes de los sermones que voy a predicar allá, algo que ya he, y yo les permití a todos ustedes, lo cual voy a volver a grabar otra vez el domingo por la noche, que antes que predique algún mensaje nuevo, salga primero de este tabernáculo, porque parece, saldrá primero de este tabernáculo, porque parece que obtiene una mejor grabación.
¿Recuerdan eso? Entonces, cuando vengo aquí a predicar mi mensaje, luego voy atrás y le notifico al hermano encargado de las cintas cuáles servicios. Me pregunta, ¿cuáles? ¿Qué es lo que usted va a predicar? Les dije, esta noche hablaré sobre esto y esto, y esta noche sobre esto y esto, para que así ellos le puedan tener reproducida y las listas para que el cliente las adquiera allí mismo, las tendría ya reproducidas. Una cinta mejor que las que pudieran grabar en la reunión, porque está hecha aquí mismo en el tabernáculo, en donde la acústica es buena. Ven, párrafo 65. Ahora voy a empezar esta gran campaña evangelística. Lo que voy a hacer ahora en Ultramar y cosas, yo no puedo prometer eso. ¿Ven ustedes? Yo no puedo prometer que voy a predicar mi primer mensaje aquí, porque cuando uno predica los mensajes por todas partes, uno tiene que tener algo que pierde la frescura aún para uno, y seguramente pierde la frescura para aquellos que lo están escuchando. Uno tiene que hacerse algo diferente, ¿ven ustedes? Y traerlo así como el mensaje esté allí, pero que pongan una máquina en el campo o lo que sea para que grabe estas cintas perfectamente. Y hagan una cinta perfecta y que cada cinta sea tocada y revisada antes de que se envíe, o paren toda la cosa por completo. Ni siquiera tengan que ver con el asunto. Dejen que cada persona grabe su propia cinta. ¿Ven? Pero hagan esto bien, ¿ven? Para que así estas quejas terminen. No queremos quejas en lo absoluto. Si hay una queja, atendámosla y terminaremos con ella. Ahora, me apresuraré tanto como pueda. Billy tiene como dos preguntas más, aquí o tres, y luego terminaremos. Párrafo 66, hermano Brano. ¿Qué tanto puede o debería ser un diácono para guardar el orden de la iglesia? ¿Deberíamos guardar el orden o esperar hasta que el hermano Nevi nos diga lo que deberíamos de hacer? Ese no es el trabajo del hermano Nevi. Ese es el trabajo de ustedes, ¿ven? Ustedes no le dicen al hermano Nevi lo que debe predicar, cómo predicarlo, ¿ven? Ese es el trabajo de ustedes. Ustedes son diáconos. Ustedes deben hacer eso. Ustedes cuiden de eso. Eso no es negocio del hermano Nevi. Ese es el trabajo de ustedes. ¿Ven? Ahora, si un policía está aquí en la calle y él ve a un hombre robando pertenencias de la cajuela de un automóvil, debería él llamar al presidente municipal y decir, señor, su señoría, señor, estoy trabajando para usted aquí en esta fuerza policíaca. Ahora, anoche encontré un hombre aquí por la calle que estaba robando algunas llantas de un automóvil. Ahora, me pregunto cuál es su opinión en esto. Ven, eso no sería razonable, ¿verdad? No, señor. Si él está haciendo algo mal, arréstelo. Y si un hombre está haciendo algo mal aquí en la iglesia o cualquiera, párenlo, háblenles, no sean arrogantes, pero si ellos no escuchan, hablen de una manera para que ellos sepan lo que ustedes están diciendo. Ven, eso es como decirle a un niño, digámosle, vete por allá, cuando él se está portando mal, diáconos, estén en sus lugares, pongan, hay cuatro de ustedes, quédense dos al frente y dos atrás, en estas esquinas, en algún lugar de esta manera. Y vigilen muy cuidadosamente porque regenerados, renegados y todo lo demás entran en esa manera. ¿Ven ustedes? Y ustedes estén en guardia y ocupen los lugares del deber y quédense allí. Esos son sus asientos. O párense a un lado de una pared y observen a cada uno entrar. Párrafo 67. Un diácono tiene cuidado de la casa de Dios. Alguien entra, habla con él, esté allí para
saludarlo. Salúdelo, hermano. Eso es, usted es el policía. Pudiéramos enseñarle al guardarropa. O quisiera sentarse. Pudiéramos darle un himnario o algo. O nos gustaría que usted se gozara aquí y ore y se gozará aquí y ore. Y estamos contentos de tenerlo aquí con nosotros en esta noche. Condúzcalo a un lugar y pregúntele. ¿Le gustaría estar más cerca o le gustaría estar aquí atrás? O lo que sea. Eso es hospitalidad. Un policía o el diácono es un policía militar para el ejército. Policía, pero sin embargo, con autoridad. ¿Ven? Ustedes saben lo que es un policía militar. De hecho, si él cumple con sus obligaciones, yo creo que él es como un capellán. ¿Ven ustedes? Él tiene cortesía y todo, pero sin embargo, él tiene una autoridad. ¿Ven? Ustedes deben de prestarle atención. ¿Ven? Él pone, estos novatos salen por ahí y se emborrachan. Él los pone en su lugar y así también es el diácono, para ponerlos en su lugar. Ahora recuerden, el diácono no es un policía y un oficio de diácono, de hecho, es más estricto que la mayoría de los oficios de la iglesia. Yo no conozco otro oficio más estricto que el oficio de diácono. Esto es correcto porque él tiene un verdadero trabajo y él es un hombre de Dios. Él es un hombre de Dios, al igual como el pastor es un hombre de Dios. Seguramente que él es un siervo de Dios. Párrafo 68. Ahora, los síndicos, la única cosa, él los está obligados de parte de Dios de vigilar las finanzas y tener cuidado de eso. Las cosas que ocurren, como yo les dije acerca de estas cintas y acerca de otras cosas como ocurren aquí, acerca del oficio y de la reparación y de estar al tanto de las finanzas y cosas. Eso es de lo cual ellos son síndicos. La propiedad de las finanzas y cosas. Los diáconos no tienen nada que ver con ello. Y tampoco los síndicos. No tienen nada que ver con el oficio de diácono. Ahora, si los diáconos quieren pedir ayuda a los síndicos en algo, los síndicos, los diáconos y todos ustedes trabajan juntos. Pero sus deberes han sido señalados. ¿Ven? Muy bien. Párrafo 69. Ahora, no le pregunten al hermano Neville, si el hermano Neville pide que haga algo, entonces eso es su pastor, con cortesía y amor y todo. Si él dijera, hermano Collins, hermano Hilkerson, hermano Tony o alguien, pudieran ver que eso es lo que está pasando allá atrás en la esquina, en el puesto del deber, de esa manera. Ustedes saben cómo un real hombre de Dios. Recuerden, ustedes no están trabajando para el Tabernáculo Urana, ni tampoco están trabajando para el hermano Neville, ni para mí. Ustedes están trabajando para Jesucristo. Ven, ustedes a él, es aquí quien se les hace. Él espera su lealtad, igual que él espera la de ese pastor o la de alguien más. Él está esperando que ustedes sean fieles. Que usted sea fiel. Y nosotros queremos mostrar nuestra lealtad. Para terminar, hermanos, párrafo 70. Ahora, algunas veces se pone difícil. Es difícil para mí ver a un ministro sentado ahí, a quien yo amo con todo mi corazón y tener que hablarle claro. ¿Ven? Pero en amor, yo tengo mi mano extendida para ayudarlo. ¿Ven ustedes? Y ellos vienen a mí y me dicen, hermano Bran, usted es una persona maravillosa, ¿por qué no puede comprometerse un
poco en ese bautismo y en esto y en eso y lo otro, esa seguridad y el nacimiento de la serpiente. Yo dije, hermano, yo lo amo, pero tomemos la escritura y veamos quién está bien o mal. Ven, yo tengo que ser capaz. Oh, hermano. Ahora, hermano Brannan, déjeme decirle, usted está totalmente errado. ¿Ven? Se enoja. Oh, yo digo, bien, tal vez lo estoy. Entonces, si lo estoy, con seguridad usted pudiera decirme, usted sabe en dónde está, estoy errado. Entonces, muéstreme usted en dónde estoy errado. Yo estoy dispuesto a recibir. ¿Ven? Párrafo. La misma cosa, usted no tiene ningún negocio diciéndole a ese niño que se siente. Ahora, el diácono es el guardián de la casa de Dios. Ven, ahora, si ustedes, él cuida de la casa de Dios y él la guarda en orden. Ahora, eso es lo que la escritura dice. Y si ustedes tienen algo más en un diácono, debería ser, vengan y díganmelo. Ven, es la misma cosa, pero ese es el deber de ustedes, de hacer eso. Sí, refuércese. Y ustedes no deberían de preguntar a nadie. Esa es su obligación. El hermano Nevi no le pregunta a nadie. La iglesia no tiene que preguntar. Quiero decir, los síndicos no tienen que ir y preguntarle al hermano Nevi si él quiere que se le haga la reparación al techo del tabernáculo. Ven, no, eso no tiene que ver nada con el hermano Neville, no tiene nada que ver conmigo. Eso es para ustedes, los diáconos no tienen que. Párrafo 71, hermano, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Orden de la Iglesia. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 26 de diciembre del año 1963. A continuación, párrafo 71 dice, de la misma manera para el pastor, ¿sobre qué va usted a predicar? Yo no quiero que haga esto. Ellos no tienen ningún negocio diciendo eso. Él está bajo el cargo de Dios. Ven, su pastor. Y luego, si el hermano Neville predica un mensaje que el Señor nos ha dado, y todos estamos incluidos en esto, y si yo le digo algo errado al hermano Neville, Dios me hace responsable por ello. Correcto, ven. Así que Dios, en el patrón de todo esto, ven. Y nosotros solamente trabajamos como sus embajadores. Ven ustedes, aquí en este oficio. 72. Por favor, la siguiente pregunta y luego creo que tenemos uno más y luego terminaremos. Por favor, explique cómo estos dones de lenguas deben de operar en nuestra iglesia. Ya expliqué eso. ¿Cuándo puede la iglesia ser puesta en orden como, o en dónde deben los dones operar? Acabamos de explicar eso. Para pues 73. ¿Cuántos NAVIDA? ¿Pudieras ver lo que dice allí? Paul le contesta al hermano Branham, instrumentos. Ah, instrumentos. ¿Cuántos instrumentos debemos tener en la iglesia además del órgano y del piano? Bien, eso depende si ustedes tuvieran una banda de cuerdas o lo que ustedes tengan. ¿Ven ustedes? Yo no sé lo que ustedes tienen, lo que esto quiere decir. No lo entiendo. Pero el órgano y el piano son propiedad de la iglesia. Ahora, si el director de cantos pensara tener trompetas y cornetas y cosas como esas, y algunos vinieran a la iglesia y tocan estos instrumentos, y ellos están en una banda, y entonces, por supuesto, eso es para ustedes, síndicos, de presentarlo al resto de los síndicos y ver si ellos tienen dinero para comprar sus instrumentos y demás, o algo como eso. Me supongo que esa es la pregunta. Pero si ellos tienen sus propios instrumentos, maravillosos. Si no tienen en sus propios instrumentos,
Y son miembros aquí de una banda, no únicamente una persona que venga aquí de pasada y toque de vez en cuando. Y se salga de esa manera, tiene que ser una banda en la iglesia. La iglesia no compraría una trompeta para un hombre que la toca aquí y mañana en la noche en otra parte y en otra parte y viene aquí de vez en cuando y toca un poquito. No, señor. Tiene que ser una banda aquí, una banda organizada con un líder y luego la iglesia se hablaría con ellos con respecto a comprar los instrumentos. 74. Por favor, explique cómo nosotros los diáconos podemos mantener a la gente en el santuario antes o después. Por favor, explique. Billy Paul lee la pregunta al hermano Branham. ¿Cómo mantener a la gente quieta en el santuario antes y después de la iglesia? Ah, muy bien. Yo sugeriría esto, hermanos. Ahora, ahí está una gran cosa y ojalá tuviéramos más tiempo que dedicar a eso. Y pues esto significa algo para nosotros. Ven. Ahora, la iglesia no es una. Si quieren, si ustedes fueran a poner una cinta alguna noche y tocarla antes de las reuniones para que la gente lo entienda, que esto sea tocado. Solo esta parte de la cinta, pero no más, solo esta. Cualquier parte de esto que ustedes quieran tocar sobre una cierta cosa, solo déjenla correr hasta que la encuentren y luego tóquenla. Ven, porque son preguntas. Ahora, los diáconos de la iglesia, y como he dicho, son los policías de la iglesia. Pero la iglesia no es un lugar de reunión general para compañerismo y amistad y jugueteo. La iglesia es un santuario de Dios. Venimos aquí. Ahora, si nosotros queremos reunirnos el uno con el otro, permítanme ir a su casa, o usted venga a mi casa, o ustedes vayan a la casa el uno del otro y reúnanse el uno con el otro. Pero solo para juguetear por toda la iglesia. Hablando y cosas como esas. No es correcto, hermanos. Nosotros venimos de aquí, nos quitamos todo eso de la mente. Si viniéramos aquí, 75, miren la manera que acostumbrábamos a hacerlo años atrás. La hermana Gertie era la pianista. Cuando yo pastoreaba aquí, yo tenía que ser pastor, diácono, síndico y todo lo demás al mismo tiempo. Ven, pero yo tenía que hacer. Ahora ustedes no tienen que hacerlo de esa manera, ven, porque ustedes tienen hombres para cumplir esto. Pero cuando yo tenía ujieres, el hermano Schauer y todos ellos en la puerta, tenían libros apilados allá en la puerta, puestos en una silla o en alguna otra cosa. Y cuando alguien entraba, le mostraban un lugar en donde colgar su abrigo o le ayudaban a buscar asiento, se le daba un himnario y le pedían que estuviera en oración. Y luego, cada uno sentado en sus asientos, orando silenciosamente hasta el momento de comenzar. Ven. Y luego, cuando era tiempo para empezar, la hermana Gertie, la pianista, se subía allá y empezaba la música antes, aun cuando la gente estaba entrando. Yo sugeriría que su organista comience con música muy suave. Y si ella no puede estar aquí, grábenlo en cinta y tóquenlo. O una cosa u otra. Y tengan música tocando, música muy dulce y sagrada tocando. Así que, y pídanle a la gente, y si el pueblo empieza a hablar y portarse de esa manera, que uno de los diáconos se suba allá al micrófono del púlpito y diga, ¡Shh! El hermano Branham imite el sonido pidiendo silencio. De esa manera, diga. Aquí en el tabernáculo nosotros queremos que vengan a adorar. Ahora no hagan ruido en estos momentos. Escuchen la música. Tomen su lugar. Siéntense. Sean reverentes. Ven. Oren o lean la Biblia. Aquí dentro del santuario es donde el Señor mora. Y nosotros queremos que todos sean muy reverentes y adoren. No que anden corriendo de aquí para allá, hablando antes del servicio. Congréguense. Ustedes han venido aquí a hablarle al Señor. Ven. O estén orando silenciosamente. Ven. O lean su Biblia.
Párrafo 76. Cuando yo entré allá en la iglesia mármol, allá en la Norman Vincent Place, ustedes han oído hablar de él, ustedes, ven ustedes, y yo entré, es un gran psicólogo, él es un maestro, ustedes saben, y yo entré a su iglesia y pensé, desearía que mi tabernáculo fuera así nuevamente. Esos diáconos estaban parados allí en la puerta tan pronto como uno entraba. Ellos, por supuesto, le daban un programa de la escuela dominical y lo sentaban. Tenían que desocuparlo 3 veces, ustedes saben. Solo tenía capacidad como para 400 o 500, ustedes saben. Y Nueva York es un lugar grande y él es un hombre famoso. Creo que ellos tenían que tener una clase a las 10 en punto y otra a las 11, el mismo sermón otra vez, exactamente el mismo servicio, la misma hoja de papel. Pero cuando ellos despedían, tenían, creo yo, 5 minutos exactamente para que la iglesia, nadie más podía entrar hasta que ellos salieran. Entonces los diáconos despejaban la entrada y la otra iglesia lo llenaba. También tenían ellos esos antiguos asientos de cubículo, ustedes saben, y entraban de esta manera y se sentaban en los asientos en donde le abren la puerta. Es antigua, ha estado allí por unos 200 años, me imagino yo, es lo que tiene la antigua iglesia mármol. 77. Y uno pudiera haber oído el ruido de un alfiler caer en esa iglesia, y todos en oración por lo menos 30 minutos antes que la primera nota saliera del órgano, el preludio. Y todos en oración. Y yo pensé, ¡qué maravilloso es esto! Entonces, cuando ese ministro, ese preludio, yo pienso que tocaron un preludio de unos 3 o 5 minutos. Cuán grande es él, o algo como eso, y continuaban de esa manera. Y entonces, cuando lo hicieron, todos pararon de orar y estaban escuchando el preludio. Ven, fue un cambio de la oración al preludio. Y entonces, cuando ellos tocaron eso, entonces el líder del coro dirigió el coro. Entonces tuvieron una alabanza congregacional con el coro. Y luego ellos estaban listos para su clase de escuela dominical. Ven, y entonces cuando se terminó, no hubo nada más excepto adoración divina. Todo el tiempo, y precisamente para eso habíamos ido allí. Párrafo 78. Y yo pienso que sería una cosa buena si nuestra iglesia, si yo solo estoy diciendo esto, nosotros vamos a hacerlo. Ven, hagámoslo. Si alguien hace alguna cosa, la cosa, y yo pienso que sería una cosa buena, y si es una cosa buena, entonces hagámosla. Ven, no queremos hacer a un lado alguna cosa buena, la haremos de todas maneras. Ven, y vayan, y párense ahí, y si ellos empiezan en una mañana o algo así, que la gente esté visitando el uno al otro, que alguien, uno de los diáconos, o alguien que suba ahí y diga, se ha hecho esto. Esta regla aquí en el tabernáculo. Yo no sé si ellos lo hacen, pudieran. Yo nunca estoy aquí, ven ustedes, yo no sé, yo nunca estoy aquí antes de los servicios. Y cuando ellos vienen y empiezan a platicar, que alguien se suba ya y diga, shh, un momento, ven, que una hermanita suba y toque esa música, si no, grábenlo en la cinta y tóquenla, ven. De la música del órgano y diga, nosotros hay una nueva regla en el tabernáculo. Cuando la gente entra aquí, no debemos de susurrar o hablar, sino adorar. Ven, ahora en unos minutos el servicio estará comenzando. Hasta entonces, o lea su Biblia, o incline su rostro y ore silenciosamente. Y en unas cuantas veces haciéndolo así, todos aprenderán. Ven, ven. 79. Ustedes escuchan a alguien hablando y luego se calla. Después de unas cuantas veces que lo hagan así, luego llegan a un punto en que alguien dice, ven a alguien hablando y nadie más está hablando. Ven, ustedes. Bien, entonces uno de los diáconos puede llegar allí y decirle, nosotros queremos que usted adore durante el tiempo del servicio. Ven, ustedes. Ven, ven.
No es una cosa, no es una casa para hablar, es una casa para adorar, ¿entienden? Pienso que eso era. Por favor, explique. Sí, veamos, sí, por favor, explique cómo los diáconos deberían en el santuario. Sí, eso es todo, correcto, eso es. Párrafo 80, por último. Muy bien, ahora, aquí está la última. Hermano Brancan, cuando hemos tenido oportunidades al principio del servicio, aunque tuvimos quejas, está escrito con letra muy pequeña, y esto hemos tenido quejas, ¿no es así? Billy contesta, ajá. Ajá, continúa ayudándole al hermano Branja a leer la letra pequeña. Tenido quejas al principio del servicio, tenemos, veamos, nosotros tenemos himnos, testimonios y oraciones y peticiones de oración, cantos especiales y tal vez entramos en el mensaje a las 11 o después, pero no tenemos mucho tiempo para la palabra. Algunas de las personas se impacientan y tienen que irse antes que se termine. Es, por favor, explique cuántas alabanzas y a qué hora empezar el mensaje. Y algunas veces tenemos oraciones, peticiones de oración y termina en una reunión de testimonios. Algunas cosas que no parecen estar bien en ese momento. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Recordando una vez más, estamos lecturando este glorioso mensaje de nuestro profeta Elías, Orden de la Iglesia, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 26 de diciembre del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Margarita, en los párrafos 81 al 90. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Párrafo 81. Ahora, espero haber entendido eso. Billy estaba tratando de ayudarme aquí. En la cinta, ustedes tienen que alguien en nuestros medios pudiera reunión en el servicio escuchando que era esto. Es Billy tratando de ayudarme a leerla, porque está escrito con letra muy pequeña y yo no puedo entender. Tengo la idea general, es esta. ¿Cuántas alabanzas deberíamos de cantar antes de principiar el servicio y qué hora debería principiar el servicio? Ahora, la primera cosa que quiero hacer aquí es una confesión. Y cuando estoy mal, quiero admitir que yo estoy mal. Ven, yo haré una confesión aquí que yo soy el primero en eso, porque yo he tenido esos servicios largos y cosas. Eso es lo que ha metido a la iglesia en esta rutina, ¿ven? De hacer eso, pero no debería de ser. Y ahora recuerden, les estaba diciendo a todos ustedes que el domingo por la noche, si es la voluntad del Señor, el domingo por la noche estoy tratando de designar para mi servicio de aquí en adelante, aun si tengo que quedarme una semana extra, como 30 o 40 minutos o lo más para mi servicio, porque he encontrado esto, que un servicio que sobresale y el mensaje es dado en el poder, si usted se prolonga mucho, usted cansa a la gente y no lo captan. La razón que lo he estado haciendo, yo sabía eso todo el tiempo. Ven, los oradores de más éxito son aquellos que tienen exactamente, Jesús era un hombre de pocas palabras. Fíjense en sus sermones. Fíjense en el sermón de Pablo en el día de Pentecostés. Probablemente le tomó 15 minutos. Y él ahí dijo el golpe, allí algo que envió 3.000 almas al reino de Dios. Dijo era Pedro, no Pablo. Ven, directamente al punto, ven, yo soy culpable porque la razón que yo he hecho esto. No es porque yo no sabía, sino es que estoy grabando cintas, ¿ven? Y ven, y estas cintas serán tocadas en casas horas tras horas tras horas. Pero como ustedes se darán cuenta, el próximo domingo, la razón por la cual yo le he hecho, este próximo domingo, la razón de que yo he hecho estas cosas, lo pudiera decir en estos momentos en la cinta, la razón de que yo he hecho esto es por
este tremendo peso que está sobre mí de esparcir el mensaje de esta hora. Ahora el mensaje ha salido ahora voy a designar 30 minutos o algo así, después del primero del año, para mis reuniones allá en donde quiera que vaya. Y trataré y aún pondré la alarma de mi reloj a 30 minutos o no más de 40. O a lo mucho llegar al punto de ese mensaje. Hacer el llamamiento a la tarde, si yo, o lo que yo vaya a hacer. O llamar a una línea de oración y no tomar mucho más tiempo, mucho tiempo para que no canse a la gente. Yo sé eso. Párrafo 83, pero miren aquí. Yo pienso en el año, nosotros no hemos tenido ni una docena de personas que se hayan levantado o venido, y algunas veces los he retenido por 2 o 3 horas. ¿Ven? Correcto. Porque he estado grabando estas cintas que van por todo el mundo. ¿Ven? Y la gente allá se sienta por horas y escuchan eso. Y ministros y demás, Alemania, Suiza, África, Asia y por donde quiera, ¿ven? Escuchando eso, pero ¿ven? Pero el santuario para la iglesia, y eso está bien. Si uno está aquí grabando una cinta y tiene una cinta de 2 horas, que se grabe un mensaje de 2 horas, pero si uno no está grabando una cinta para algo como eso, entonces cortaremos el mensaje, ¿ven? Cortemos el mensaje. Les voy a decir por qué. Hay algunas que se llenan fácil, otras que se llenan con más tiempo. ¿Ven? Así de esa manera. Y uno tiene que estar en el mero centro de eso. Párrafo 84. Y ahora, muchas veces arruinamos nuestros servicios con servicios de testimonios prolongados, de lo cual yo sé que soy culpable de hacerlo. Y cuando solíamos tener reuniones en la calle y algún hermano anciano nos separaba por ahí, se paraba y le pedía que orara, y él oraba por el presidente municipal y por el gobernador del estado y por el presidente de la unión y por todos los, de esa manera, y por todos los pastores de los alrededores. Ustedes saben, cada uno por número, y por la hermana Jones que está en el hospital y cosas de esas, y la gente caminando por las calles, se paraban y luego seguía y seguía caminando. Ven, él los cansaba. Bien, solo ven, la cosa principal ahora, sus oraciones deben de ser en secreto. Su principal oración es larga. Ore, entre en su cuarto secreto y cierre la puerta. Allí es donde usted quiere orar todo el día, toda la noche, o 2 horas, ore allí. Pero aquí, cuando usted ha captado la atención de la gente, haga su oración corta, rápida, al punto, concrete en su servicio y empleen el mayor tiempo de su servicio en esa palabra. Esa es la cosa principal. Dele a esa palabra todo, tanto como usted pueda. Ven, de la palabra a la gente. Párrafo 85, ahora. Aquí está mi sugerencia. Ahora, recuerden, yo he confesado que soy culpable de promover esto, pero a la vez les he dicho a ustedes el por qué yo he actuado de esta manera. Es que estoy grabando cintas de 2 horas de un mensaje para enviarlas a ultramar y a todas partes, ven ustedes. Pero la iglesia no debería de tomar eso, esas cintas, 2 horas, como patrón. El mensaje aquí en el tabernáculo que están saliendo a distintos lugares, ven, que salen así. Ahora, este es el orden para ustedes. Permítanme darles a ustedes un ejemplo. ¿Estaría bien una sugerencia? Yo diría que la iglesia debería de tener sus puertas abiertas a cierta hora. Que la congregación entre, que se estén tocando las alabanzas y que todos entren a adorar, no a visitar, y no permitan que ellos platiquen después. Díganles que están despedidos y se salgan, no se queden hablando. Si ustedes quieren visitar, hay mucho lugar afuera, pero este es el santuario, que se conserve limpio. Ahora, si el Espíritu del Señor está lidiando con aquí, mantengámoslo como el Espíritu del Señor, ¿ven? Y se seguirá moviendo. Si ustedes no lo hacen, marquen mis palabras, se va a derrumbar, de seguro se derrumbará.
y mantengámoslo de nue en nuestro deber. Por eso es que yo estoy aquí en esta noche. Mantengamos esta cosa alineada con estas ordenanzas. Párrafo 86. Ahora miren, yo diría esto. Por lo general, amémonos, a menos que nosotros, a menos que no nosotros demos un anuncio especial avisando que estaremos grabando un mensaje. Ven, ahora, si el hermano Neville tiene un mensaje aquí, que él tiene un mensaje que quiere dar al pueblo, una cinta o algo, anuncie. Bien, el próximo domingo por la noche vamos a grabar una cinta de 2 horas, una cinta de 3 horas, o que lo que sea. Vamos a grabar una cinta de 2 o 3 horas, lo que pudiera ser el próximo domingo por la noche. Y entonces la gente sabe, y entonces cuando ellos entren, digan, bien, vamos a grabar un mensaje en esta noche. Y yo tengo un mensaje aquí que es uno, lo quiero grabar y enviar. Me siento guiado a enviar este mensaje y va a ser grabado por puede ser 2 horas, 3 horas o lo que sea, diga eso, pero por lo general es como lo que hago yo cuando voy a lugares como a esas reuniones en los hombres de los hombres de negocios, o estoy en mis reuniones donde tengo línea de oración. Si yo me parara y diera un mensaje de 3 horas una noche antes de tener el servicio de sanidad, ven ustedes de qué posición me ponen. ¿En qué posición me ponen? Ven, la gente a la siguiente noche, su congregación se reducirá a la mitad de lo que era. Ven, porque ellos no pueden soportarlo. Tienen que ir a trabajar y todo. Párrafo 87. Yo sugeriría esto. Que generalmente, ahora yo observé al hermano Neville la noche cuando él predicó. Ahora yo sé que todos, ese fue un mensaje sorprendente. Yo tomé notas, las traigo aquí en mi bolsillo para usarlas en otro mensaje mío, correcto. El camino de escape, ven, ese fue un mensaje maravilloso. ¿Se fijaron cuán rápido él terminó eso? Ven, como 35 minutos, ven, y él lo terminó, ven. Ahora, eso estuvo bien. Ahora, el hermano Neville, sus mensajes por lo general son como ese, ven, ese no es el largo, ven, pero no donde uno echa a perder sus reuniones. Es con todos esos preliminares que están antes que uno llegue al punto, ven. Ahora, y en donde uno hace eso, ahora yo sé, y ahora mire, yo no estoy diciendo eso para deshonrar a ustedes, síndicos o diáconos o pastor, sino que únicamente les estoy diciendo, ven, lo que es verdad, y de esta manera es como debe ser ahora. Ustedes lo que lo hacen ahora, ustedes, todos ustedes son de corazón noble, cada uno de ustedes son de corazón noble. Si no fuera así, yo pudiera decir, todos ustedes, con excepción del hermano fulano de tal, él no tiene corazón noble, todos estamos orando por él, pero ustedes tienen corazón noble y son tolerantes, benignos. Ese tipo de hombre apacible, eso está bien, pero no se amedrenten con eso. Párrafo 88. Jesús también era de buena naturaleza, pero cuando llegó el tiempo de decir las cosas, escrito está, la casa de mi padre es una casa de oración y ustedes la han hecho una cueva de ladrones. ¿Ven? Él sabía cuándo hablar y cuándo no. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Ven? Nunca, nunca hubo una persona como Jesús. Él era Dios. Y recuerden, él aún, hablando de ser un diácono en la iglesia, él tomó control, él trenzó algunas cuerdas. Si él no expresó, perdón, y él no esperó para encaminarlos con gentileza. Él los echó con azote, ¿ven? De la casa de Dios. Y él estaba actuando la parte de un diácono como un ejemplo para ustedes, los diáconos. Ven, él fue su ejemplo. Y ahora escrito está. La casa de mi padre es una casa de oración. Ahora recuerden, Jesús fue un diácono allá. Ustedes
en que Jesús estaba asumiendo la parte de un diácono. Cuando él asumió la parte de un pastor, ¿qué dijo él? Fariseos, líderes de ciegos, ¿eh? Fariseos ciegos, líderes de ciegos, ven. Él entonces estaba asumiendo la parte de un pastor. Y cuando él les dijo lo que iba a suceder, él la asumió la parte de un profeta, ven. Y cuando ellos requirieron que debería de pagarse tributo, él asumió la parte de un síndico. Pedro, ve y echa el anzuelo en el río y primer pez que saques tendrá una moneda en su boca. Págale, ven, paga tus deudas, dijo también. Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Párrafo 89. Él fue el pastor, profeta, síndico, diácono. Seguro que fue. Así que ustedes ven lo que él hizo. Permitan que ese sea su ejemplo en la casa, aquí en ese tabernáculo urano, porque nosotros queremos que sea una cosa en la que él sea honrado en todo, en cada oficio, en cada lugar, que no haya de qué retractarse, que haya mansedumbre y dulzura y bondad, pero firme, cada hombre en su puesto del deber. ¿Ven? Esa es la manera, esa es la manera que él quiere. Él nunca titubeó. Cuando llegó el tiempo de decir, de llamar las cosas de tal como son, él las llamó. Cuando él llegó el momento de mostrar gentileza, entonces él mostró gentileza. Él fue dulce, bondadoso, comprensivo, pero firme. Y todo estaba en orden con él. Y él hizo eso para ejemplo de ustedes. Ahora, el Espíritu Santo me acaba de dar eso. Así que yo nunca pensé eso antes, que él fuera diácono, pero él lo fue. Ven, él actuó como un diácono. Párrafo 90 para terminar. Ahora, yo diría esto, digamos que si sus servicios principian a las 7:30, si esa es la hora, abran su iglesia media hora antes y a las 7 en punto, que la pianista, díganle a la organista, le pagan ustedes. Le pagan ustedes a la organista, se le paga, o la pianista. Ella lo hace por su voluntad. Pregúntenle a ella con gentileza, aun si ella quiere que se le pague por eso, denle algo por eso, díganle que la queremos una media hora antes del servicio. Y si ella dice no, no puedo hacerlo o algo, se queja, entonces que venga aquí y haga una cinta con música dulce de órgano, ven usted, y ponga eso en la. No tiene que estar aquí todo el tiempo, pongan una cinta, ven, que uno de los diáconos, síndico o cual, o quien sea que abre el conserje, ponga la cinta y déjela tocando mientras la gente va entrando, ven. Si los diáconos no están aquí, o algo que un síndico o alguien que está aquí para hacerlo, que la toque por una media hora, pero a las 7:30 exactamente que suene esta campana arriba del edificio, ven, todavía tienen ustedes su campana allá arriba. Sí, muy bien. Que su campana suene a las 7:30, y eso significa que no vamos a caminar para arriba y para abajo en la iglesia y saludarnos de mano como los dioses y todo eso, que el director de cantos esté en su puesto. Si no hay director de cantos, que los diáconos vean que hay, ¿sí? Él vea que allí esté alguien para empezar a dirigir los cantos cuando esa campana empiece a sonar. Abran su signario, el número tal y tal. Ven, que sea a la hora exacta, a las 7:30. Párrafo 91, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita, Dios lo bendiga. Y concluyendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Orden de la Iglesia, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 26 de diciembre del año 1963. Párrafos 91 dice, muy bien, luego tengan una alabanza congregacional y luego tal vez una segunda alabanza congregacional. Y entonces que llamen a alguien a quien ya se le haya dicho, si es posible, para que dirija la oración. Que el pastor, bien, el pastor no debería de estar allí. El director de cantos debería de hacer eso. Es el hermano Kaf, creo yo. Ven, él sabrá qué hacer. Que él tenga a alguien que hable o que él mismo dirija la oración.
Que la congregación se ponga de pie para orar. Ven, que se ponga de pie y que alguien dirija la oración. Ahora, si ustedes no vigilan, ahora, nosotros creemos que todos deberían de venir a la casa de Dios a orar. Este es el lugar para orar. Pero cuando estén en ese santuario, conserven cuidadosamente su tiempo. Ven, si los llaman a todos a que vengan al altar, se darán cuenta que alguien se quedará allí por 15, 20 minutos y ahí se le acaba el tiempo. 92. Ven, sus oraciones son en su casa. Jesús dijo, cuando ores, no las hagas como los hipócritas lo hacen. Y una larga, tal vez una oración larga, y digas esto, eso o lo otro, y todo como eso para ser vistos. Ven, él dijo, cuando tú ores, ora, entra en el cuarto secreto, cierra la puerta detrás de ti, ora a tu padre que ve en secreto, él te recompensará públicamente. Ahora, esa es la manera de tener una oración en secreto. Eso es lo que él dijo que hiciéramos. Pero cuando usted, alguien, cuando ellos entran, que el director de cantos diga, muy bien, después de la primera alabanza, que alguien ore, quien quiera que sea, solo una oración corta, no se pare y ore por todos los gobernadores y todo como eso. Si hay alguna petición de oración, denle a conocer, envíenla, que ellos la envíen, escríbala, diga aquí. En esta noche, mientras oramos, estamos recordando a la hermana fulana y al hermano sutano que están en el hospital. Fulano y sutano y mengano. Recuérdelos en sus oraciones mientras oran. Al hermano Jones nos dirigirá en oración. Pongámonos de pie. Ven, que se pongan en el púlpito. Díganles que se acostumbren a eso. Si ustedes tienen una petición de oración, póngale aquí, aquí. No esté preguntando. ¿Quién tiene una petición en estos momentos? Háganlo saber. Y entonces, cuando menos piensa, alguien se levanta y dice, ¡Gloria a Dios! Y ustedes saben, empieza algo así. Y cuando menos piensa, algunas veces pasa media hora antes de que ellos se sienten. Ven, nosotros somos responsables por esta iglesia, no por otras. Esta es nuestra responsabilidad ante Dios. Estos oficios son sus responsabilidades ante Dios. Ven, la razón que yo estoy parado aquí en esta noche diciéndoles esto a todos ustedes es porque es mi responsabilidad ante Dios. Es la responsabilidad de ustedes el llevarlo a cabo. Ven, 93. Ahora, y cuando algo como eso, que alguien dirija la oración, y cuando lo hagan, está bien que dirijan la oración y luego se sienten. Y si ustedes tienen un canto especial, ahora yo no diría esto, yo no lo apoyaría. Y si alguien quiere cantar una especial, anúncienlo en la iglesia. Díganle que todas las especiales o todo lo que se quiera cantar, que vean al director de cantos antes de que el servicio principie y que lo tengan. Diga, bueno, lo siento, hermano, me gustaría hacerlo, pero tengo mi especial para esta noche. Tal vez si usted me dice que va a estar aquí en cierta noche, yo lo incluiré a usted en el programa. Ven, yo tengo mi programa escrito aquí, párrafo 94. Que el hermano Cafo o quien quiera que esté dirigiendo las alabanzas y tenga un director de cantos, no importa quién sea, y no les permita pararse y decir, oh, hablen mucho, ellos están predicando, ven, que se paren allí y dirijan alabanzas, eso es su negocio. Es el asunto del pastor el predicar, ven, no dirigir alabanzas, él no debe dirigir las alabanzas, el director de cantos dirige las alabanzas, ven, él es responsable y debería salir fresquecito bajo la unción del Espíritu Santo de allí, de la oficina, en alguna parte cuando es el tiempo para salir. Él ni siquiera tiene que estar en la plataforma cuando esto está ocurriendo, que se quede en la oficina de allá atrás, ven. O aquí atrás, o donde sea.
Y el sistema de intercomunicación le avisará, ven, cuando sea la hora, cuando él escuche ese último, si hay una especial como un solo, un dúo o algo como su tercera alabanza, ven. Cuando hayan tenido dos alabanzas congregacionales, la oración, su ofrenda, si ustedes van a recogerla, y que todo hombre esté en su puesto del deber, diga, muy bien, mientras cantamos esta última alabanza, si los mujeres quieren, pasen adelante para recoger la ofrenda de la tarde. Ven. Y mientras ellos terminan cantando esa alabanza, los mujeres están parados aquí y diga, muy bien, vamos a orar y que oren ellos. Queremos recordar a fulano y a sutano y lea eso. Ustedes saben, así de esa manera. Muy bien, pónganse todos de pie. Hermano, nos dirige en oración. Entonces queda concluido. 95. Entonces, mientras están ellos cantando esta segunda alabanza o lo que ustedes estén cantando, usted está, recojan su ofrenda si ustedes van a recoger su ofrenda. Déjenla. Yo aconsejaría que tengan su primera alabanza y luego recojan su ofrenda de la tarde y luego pasen a su segunda alabanza y luego terminen. Entonces, que su última alabanza aquí, que su última alabanza, ven, sea para llamar a su pastor. Y tan pronto como ese último himno sea cantado, que el órgano empiece con su preludio, su pastor entra. Ven, todo está en orden, todos están quietos, no hay nada más que decir. Cada diácono en su posición del deber, el pastor parado allí. Él sale, saluda a su audiencia, abre su Biblia y dice, en esta noche, vamos a leer la Biblia. Ven. Después que está parado, vamos a leer de la Biblia. Y es una cosa buena algunas veces si usted dice, en respeto a la palabra de Dios, pongámonos de pie mientras leemos la palabra. Amén. Ven. Entonces lea. En esta noche estoy leyendo del libro de los Salmos o del que sea, o que alguien más lo lea. El director de cantos o el asociado, alguien allí con usted, que él lo lea, o lo que sea, pero sería mejor si usted mismo lo leyera, si usted puede. Entonces léalo de esa manera y luego tome su texto, ve. Y para ese momento, usted ha empleado como 30 minutos, para entonces son como las 8. 96. Y desde las 8 como a los 15 minutos para las 9. En 30 y 45 minutos exponga esa palabra como el Espíritu Santo se le da a usted. Ve, de esa manera. Solamente colóquela allí de la manera en que Él le dice que lo haga. Ve, bajo la unción. Entonces haga un llamamiento al altar. Diga, ¿hay alguien aquí en esta iglesia que desearía aceptar a Cristo como su Salvador? Les estamos preguntando, invitándolo a usted al altar en estos momentos. Póngase de pie, ven. Y si nadie se pone de pie, diga, ¿hay alguien aquí que sea un candidato para el bautismo que ya se haya arrepentido y que quiera ser bautizado en agua para la remisión de pecados? Si quisieran venir, les estamos dando a ustedes la oportunidad en estos momentos. Pueden pasar mientras el órgano todavía está tocando, ven. Si nadie pasa, entonces pregunte, ¿hay alguien aquí que quisiera que nunca ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y quisiera recibirlo en esta noche? Quisiera que nosotros oráramos por usted. Bien, tal vez alguien venga. Entonces, que dos o tres pongan las manos sobre ellos, oren por ellos, mándelos allá atrás, a uno de esos cuartos, que alguien esté allí con ellos para instruirlos en alguna parte de cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Estén apartados de la congregación. Bien. 97. Si alguien viene que quiere aceptar a Cristo y está parado allí en el altar y quiere que se ore por él, que oren. Y cuando lo hagan, usted solamente diga, inclinen sus rostros en estos momentos, vamos a orar. Y pregunte, ¿creen ustedes? Si hubiera una cosita que pudiera demorar a la congregación en cualquier manera, envíelos al cuarto de oración y vaya allá con ellos, o envíe a alguien allá con ellos y que la congregación continúe. Ve, de esa manera usted no les ha detenido entonces en nada. Ve. Y entonces mientras antes en un
En unos cuantos minutos usted dice, si nadie pasa, entonces pregunte, ¿habrá alguien que pusiera, que quisiera ser ungido con aceite en esta noche por enfermedad? Nosotros oramos aquí por los enfermos. Bien, me gustaría verlo a usted privadamente, hermano Neville. Bien, véame en la oficina, vea a uno de los diáconos, ellos se encargarán de eso. Ve, y tengo algo que me gustaría decirle a usted, hermano. Bien, uno de los diáconos de aquí lo llevará a la oficina y nos lo veré a usted inmediatamente después del servicio. 98. Ahora, pongámonos de pie ahora para despedirnos. ¿Ve? Y usted no ha estado más de 1 hora y 45 minutos en toda la cosa. ¿Ve? ¿Ve? 1 hora y 30 minutos. Su servicio está terminado. Usted llegó a punto de una manera directa y rápida. Usted ha dado lo que es necesario. Usted lo ha hecho y todos están satisfechos y se van a casa sintiéndose bien. Ve. Y si no, entonces ve usted, si usted permite, ve usted lo hace con un buen propósito, ve, pero vea. ¿Saben ustedes? Ya tengo como 33 años en esta plataforma. 33 años alrededor del mundo. Uno aprende algo en todo ese tiempo, seguramente, ven, y si no, es mejor renunciar. Así que entonces, ven, me di cuenta de esto. Ahora, si ustedes están lidiando únicamente con santos, hermano, ustedes pudieran quedarse toda la noche si quisieran, pero ustedes, ven, ustedes no están exactamente lidiando con ellos, están tratando de alcanzar a estos de aquí afuera. Aquí están los que ustedes están alcanzando. Ustedes tienen que obrar en el terreno de ellos. Ven, y no, tráiganlos de aquí entonces que la palabra venga y luego, ven, no hay ninguna queja. Si hay algo por lo cual ellos quieren verlo, bien, está bien, llévelos directo a la oficina de esta manera, pero no demore a la congregación. 99. Entonces ustedes saben, hay gente que se levanta y dice, ven, déjenme decirles, tengamos un buen servicio de testimonios, ven. Ahora, no estoy criticando eso. Mi única intención es decirles la verdad. Ven, mi única intención es decirles la verdad. Ven, yo me he dado cuenta que las reuniones de testimonio algunas veces hacen más daño que bien. Ven, realmente lo hacen. Ahora, si alguien tuviera un testimonio ardiente durante el tiempo de un avivamiento, ustedes saben, ustedes están teniendo un avivamiento. Ustedes saben. Una reunión y alguien se salva y solo quiere decir una palabra. Bueno, bendito sea Dios. Permítanle que descargue su alma y vea si él quiere hacer eso, ven, solo en el momento del avivamiento, que diga, yo solamente quiero decir gracias al Señor por lo que él hizo por mí. Él me salvó la semana pasada y mi corazón está ardiendo con la gloria de Dios. Gracias a Dios. Y que se sienta, amén, eso está bien, hágalo, ven, eso está bien. Pero cuando usted dice, ahora pasen, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Escuchemos una palabra de testimonio. Ahora, si ustedes tienen una reunión planeada, una cierta noche para eso, ven, ténganla. En esta noche, el siguiente miércoles por la noche, en lugar del servicio de oración, va a ser un servicio de testimonios. Queremos que todos vengan, va a ser un servicio de testimonios. Y entonces cuando ellos vengan al lugar para dar testimonios, lea la palabra, ore y luego diga, ahora hemos anunciado que esta es una noche de testimonios. Así que deje a la gente que testifique por esa hora o por 45 o 30 minutos, lo que sea. Y entonces siga adelante de esa manera. ¿Ven lo que quiero decir? Y yo pienso que eso ayudará a su congregación, ayudará a todo como un conjunto, si ustedes lo hacen de esa manera. 101. Ahora, se me está haciendo tarde, así que hermano, esto es lo mejor de mi conocimiento. Yo veo lo que está en sus corazones. Esto es lo mejor de mi conocimiento con respecto a las preguntas que ustedes hicieron. Ahora, desde ahora en adelante, ustedes saben, y si alguna vez hubiera una pregunta en su mente, acuda a la cinta. Pidan que escuchen la cinta. Si es para diácono, síndico, lo que sea, que se toque la cinta. Que se toque allá en la congregación, si ellos quieren oírla. Muy bien, y eso es lo mejor que yo sé de la voluntad de Dios para este tabernáculo aquí en las calles de Octava y Penn. Y esa es la manera en que yo los estoy comisionando a ustedes, hermanos, para que cumplan esto bajo la dirección del Espíritu Santo, con toda bondad y amor, mostrando la gracia en ustedes delante del pueblo, que ustedes son cristianos.
Y cristiano no significa un bebé que puede ser empujado por todas partes. Eso significa un hombre que está lleno de amor, pero tan lleno de amor para Dios como lo está para la congregación. ¿Ven lo que quiere decir? Cintas dos, hay una pregunta. La cinta está por terminarse y tengo a alguien que me está esperando ya. ¿A qué hora se suponía que él iba a estar allá? Viene Paulo, contesta, en este momento, en estos momentos. ¿Viene él solo? Viene Paulo, contesta, yo lo voy a recoger. Muy bien, señor. Ahora, yo sé que vamos a salir en estos momentos y no hay más que decir. Ahora, si no hay, bueno, despidamos. Sí, hermano Collins, el hermano Collins dice, sería mejor si pararan la cinta. Editor, muy bien. Párrafo 103. Bueno, hermanos, aprecio mucho el haber estado aquí con ustedes en esta noche. Al hermano Neville y a los diáconos y síndicos y superintendente de la escuela dominical, todos ustedes confiamos que el Señor los ayude ahora a poner por obra estas órdenes para el reino de Dios. La razón que yo he dicho esto es porque yo pienso que ustedes han crecido de niños a adultos. Cuando ustedes eran niños, ustedes hablaban como niños y ustedes entendían como niños. Pero ahora ustedes son hombres, así que actuemos como adultos en la casa de Dios, comportándonos y honrando nuestro oficio, y honrando cada oficio, cada don que el Señor nos ha dado. Pongámoslo en orden y honremos a Dios con nuestros dones y nuestros oficios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por esta reunión de hombres que has puesto aquí en los oficios para llevar a cabo la obra del Señor que ha estado cumpliéndose aquí en Jeffersonville, en esta iglesia. Dios, que tu mano sea sobre ellos, que tú los ayudes y los bendigas. Haz que la congregación y la gente entienda y conozca que esto es para mejorar el reino de Dios, para que podamos llegar a ser hombres de entendimiento y conocer el Espíritu de Dios y saber qué hacer. Concédelo, Padre. Despídenos ahora con tus bendiciones y haz que el Espíritu Santo vele sobre nosotros y nos guíe y nos proteja. Y haz que nosotros siempre seamos hallados fieles en el puesto del deber. En el nombre de Jesucristo, yo oro. Amén. Amén, mis amados hermanos, hermanas, que el Señor Jesucristo los haya bendecido a través de esta lectura. Si Dios permite, y de esta manera también hemos concluido con nuestro compañerismo. Mensaje Orden de la Iglesia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 26 de diciembre del año 1963. Por el tiempo concluimos, sin antes de anunciar, si Dios permite, el día de mañana. Continuaremos con este glorioso compañerismo y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 29 de diciembre del año 1963. Nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, por este privilegio, Señor, una vez más que tú nos das, por enviarnos el alimento espiritual para vuestras almas, alimento para águilas, oh Padre. Tu mensaje glorioso ha dado la vuelta por todo el mundo. Pero ha llegado a gente predestinada, gente con percepción profética. Tú permite ser uno de ellos, oh Padre amado. Permite ser uno de ese 1 millón, oh Padre. Por eso es que llegamos con mucha reverencia, con respeto, a tener este compañerismo con todos los profetas, con todos los que están escritos en la Biblia, oh Padre. Y más gracias te damos porque tú enviaste a un mensajero. Mensajero que estaba escrito en la Biblia, Malaquías 4, Padre, que él venía a revelar todos los misterios. Y hoy nuestra realidad, Señor, Apocalipsis 10, 8 al 11. Muchas gracias por ese privilegio. Si hay un día más, oh Padre amado, el día de mañana continuaremos. Regresaremos contentos, alegres y felices porque esta palabra nos da vida, nos da salud, nos da todo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Al mirar las profecías del Mesías.
y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa del reino, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. José en la prisión, un preso fue libre, y el otro preso, Jesucristo en la cruz. Un ladrón fue salvo y el otro no. José en la prisión, un preso fue libre, y el otro preso, Jesucristo en la cruz. Fue salvo y el otro no. El Mesías venía despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Mesías venía despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Y en el tiempo de escasez, a sus hermanos se dio a conocer. La mayor bendición para Efraín, y después para Maná. Y de la fiesta de expiación, el misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. Thank you.
recibió la promesa de Dios, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. José en la prisión, un preso fue libre, en otro preso, Jesucristo en la cruz. Y el sepulcro es mío, de los años de abundancia y de los años de escasez. Y en el tiempo de abundancia recibió una esposa gentil, y en el tiempo de escasez a conocer. La mayor bendición para el plan y después para nacer. El misterio del séptimo cielo y de la fuerza de ¡Gracias!